Buenos dias, good morning, and welcome to the third and final day of the Latin American and Caribbean Higher Education Conference, LACHEC 2020, Rewiring International Education. And welcome to today's theme, Rethinking Teaching, Learning, and Assessment. Now, I want to begin today by thanking all of you. This conference has exceeded my expectations and the expectations of the rest of the RCI organizing committee. And that is not because of us, but that is because of you, because of all the participants, because of all the gathering, exchange, and all of the community building that we saw. So thank you to all of you for your confidence, your support, and for your willingness to join us on this new journey. Now, when we began thinking about this conference in February, we weren't sure what an online conference was going to look like, but now we know. LACHEC was made up of inspiring dialogue and the joint creation of new collaborative spaces. And we have also been so impressed by the networking dynamics of our attendees. We look forward to continuing the conversations and the working groups that have begun at LACHEC. And of course, I want to thank the Government of Colombia, the Ministry of Education, and ICETEX. Today, we will once again be hearing engaging discussion and some exciting announcements from the Vice Minister for Higher Education and the President of ICETEX. Now, 2020 has been crazy in many ways, and that is a severe understatement. But even as we have all struggled to balance work from home, life, parenting and remote teaching our children, dealing with isolation and a lack of movement, and being apart from our friends and our loved ones, we have managed to come together from across the Americas and beyond to innovate and find new and creative ways to collaborate and strengthen partnerships. So you all deserve a round of applause and congratulations. And because I'm the only one with my camera and my microphone on, I will give all of you, our attendees, a round of applause and thank you. Now, at this point, we're gonna get started with today's program. And I would invite
Miriam Haug and Eva Haug to please go ahead and turn on your cameras. Wonderful, thank you. Now, la check is not over yet. First, I'd like to begin by telling you about our opening panel. Now, today's theme is rethinking teaching, learning, and assessment. All within the broader conference theme of rewiring international education. And our two speakers today, Miriam and Eva, will join us today to discuss digital classrooms and intercultural learning, and it's important today. Let me introduce our speakers. Miriam Haug is a senior lecturer and associate head of school, internationalization, equality, diversity, and inclusion in the Faculty of Wellbeing, Education, and Language Studies at the Open University UK. She is also a senior fellow of the UK Higher Education Academy and the president of the European Association for Computer-Assisted Language Learning. Welcome, Miriam. And Eva Haug is the Internationalization and COIL Coordinator at the Faculty of Business and Economics, Amsterdam UAS, and develops internationalization policies with a focus on internationalization at home, which includes COIL as a tool to facilitate cross-cultural learning. As a lecturer, intercultural competence, she trains students to work in multicultural and virtual teams. With 6 years of COIL experience, she has worked with partners all over the globe. We are thrilled to have you here today. We cannot wait to hear this engaging discussion. And Miriam and Eva, welcome to La Check. The floor is yours, please. Thank you so much. Miriam, will you share the screen? And it is a complete coincidence that Miriam and I have last names that are so similar, yet different. So I'll say good morning to you in our languages. Mine is Dutch because I live in the Netherlands, so that would be Goedemorgen. And Miriam, who's German but lives in the UK, could say good morning, but it could also say Guten Morgen, Alle. For those of you who are in the afternoon like us, good afternoon and good evening if you are somewhere else in the world. We are thrilled to be here. Very honored to have been invited to do this keynote, and we hope that we can provide maybe some new ideas or insights with what we wanted to share with you today. I just first wanted to say something about that fabulous video that I hadn't seen before, which had me dancing in my chair, and I needed that because it's 3 o'clock in the afternoon. And it also made me think about global citizenship and how it says at the end that you could feel like a local in Colombia. And there's a really good TED talk by Taye Selassie about don't ask me where I'm from, ask me where I'm a local. And I can't wait to visit Colombia and feel like a local there as well. Miriam, can we go to the overview slide? So what we'd like to talk to you today about is first some global trends that require global dialogue. And then to look at how can we connect students to work across borders. And then we'll zoom in and look at a real example, the Evolve project, and we'll try to give you enough time to ask us some questions. Let me start my timer. Miriam, next slide, please. So first, I'd like to start with some quotes. This is a quote from Dennis Carroll, published in Nautilus in March 2020. So you know what happened in March 2020, who says, "I'm stunned by the absolute absence of a global dialogue for what is a global event." He's talking, of course, about COVID-19. The next slide is a quote from Paulo Freire and from his book, Pedagogy of the Oppressed, where he says, "One must seek to live with others in solidarity. Only through communication can human life hold meaning." And that is very much what inspired Miriam and me to share these ideas with you today, because what we're noticing and what the focus of the way we teach and we work is all about is connecting students to help them have this global dialogue, to have them, to teach them the skills to actually talk together and try to solve these global issues that we're facing together. Simon Anholt, in a keynote speech that he gave at the EAIE in Finland, I believe in Helsinki,
He talked about the good generation, and he said the students that we have in our classrooms or in our online classrooms right now, they have the right attitude. They care about the world. They care about these global issues, but they lack sometimes the skills to actually do something about it collectively. And because these global issues require global solutions, we all know that, but then how can we equip, how can we empower this generation to actually have that conversation and work with each other? And he says, you as educators, you have the skills. It's not that we lack the attitude, but it's not something that we grew up in. So he says, use that and empower those students. And that is very much what this talk is about. The next slide, please. So another trend that we're seeing, this very disruptive event, you know, COVID-19 that happened, that brought all mobility to an abrupt standstill, it has mostly negative consequences, but it has also, you know, brought the attention to a couple of interesting things. For example, the carbon footprint that mobility brings with it. Hans de Witt and Philip Altbach in 2020, so also same time this year, said it's time to cut international education's carbon footprint. And they said this in University World News. So the idea that internationalization can only happen, or this global conversation can only happen when we send people to different places, may be a thing of the past. And I'm not saying by any means that international travel is over or that students shouldn't travel anymore. Absolutely not. I think it's a really good idea for some. And as we know, in the Netherlands, the number of students that actually goes on mobility is a 20%. In my faculty, it's 10%. So we're doing reasonably well, but you know, what about the 90% and a global dialogue that only includes a small percentage of the global population is not really a global dialogue. So you know, maybe we can use this disruptive event and all the lessons that we're learning the hard way, but also in a very positive way in this time, is something that we could use moving forward to re-envision internationalization. And I think this conference and the way it's set up, the fabulous way in which it's set up and facilitated, is a good example of that. And it might, you know, it provides some insights into rethinking how we do conferences, because in a way it's ludicrous that we fly in from all over the world to share ideas and to have conversations. Although I miss everyone like crazy, like Miriam, for example. It's been ages since we were actually together. Could we go to the next slide, Miriam? So you might be familiar with this image, but I think often what is happening in internationalization and sometimes in these sort of attempts at global conversations is the story of the 6 blind men in a room with an elephant in it. We all see a part of the picture, but it's hard to see the big picture. And students very much suffer from this sort of handicap of not being able to see the big picture. But very often universities or programs within universities suffer from the same handicap, where we focus so much on our discipline and our area of expertise that we fail to see the connection. And one of the things that makes me passionate about COIL projects and bringing students from different disciplines together is that we're starting to see more parts of the elephant and how they may relate together. So this to me is always an inspiration and something to keep in mind, that I may be one of those 6 blind men. And the way we're all sort of trying to reinvent the wheel, and in a way how we all, all the universities independently reacted to the crisis that surged, was a waste of energy. I mean, it was a crisis response, so it's completely understandable. But I think those universities that started to collaborate as soon as possible and look for possibilities, and I'll give you an example later on, I think that's actually the way forward, more collaboration. Miriam? So one of those universities that were actually Miriam and I worked together is DePaul University in Chicago. One of the things that they did at the very beginning of the COVID outbreak, when also all their international students either had to return home because campuses were closing and student dorms were closing, but also
national students, so the American students could go on their planned international travel. So there was this big sort of vacuum of missed opportunities, and they responded quite quickly by organizing something they called global conversations. So what they did is they asked their partner network and everybody in their network, the different universities that they collaborated with, if they were interested in facilitating a conversation. And what was interesting about it is that these were not lectures. So this was not about transmitting more information, more knowledge, but it was really a conversation. So this is sometimes challenging for academics, because you give them even a virtual classroom and they start to lecture, but this was really a facilitated dialogue. And Miriam and I, for example, had we facilitated a dialogue about social presence. And the students also from that entire partner network participated. So students from the US, but also South America, India, Brazil, from all over. South America and Brazil is of course the same thing. Europe, they all came together in a virtual space and had a global conversation about topics that were close to their heart, which were sometimes more in the slightly personal sphere. So how it affected them as students, but sometimes also how COVID-19 affected their discipline, for example, hospitality or something in the sciences. So this was one of the first attempts to connect students across borders, but there are many other examples. Could we go to the next slide? As you could hear in the introduction, the main focus of what I do in university, both as a lecturer and as a coordinator, is COIL, Collaborative Online International Learning. There are many different names for the sort of the bigger umbrella that we can call virtual exchange. So virtual exchange is a way to connect students, but also academics across borders. So sometimes they're called global classrooms or global learning experiences. We also know the term e-tandem, telecollaboration, which focuses still a little bit more on language acquisition. And there's an Erasmus Plus virtual exchange program. So there are many, many programs that facilitate peer-to-peer experiential learning. So students working together in an online environment to acquire intercultural and international skills to start to become global citizens. And one of those projects, the name escapes me right now, but actually focused on not so much on the discipline, so it wasn't connected to the curriculum that was taught in the university, but it really focuses on conversations. So it's like almost an outsourced kind of virtual exchange that you can connect your students to, so they practice in a facilitated safe space, having conversations with people with very different ways of looking at the world and very different experiences that they bring to that conversation. And if we could go to the... You're talking about Solia Connect. Yes, Solia, that was the name. Thank you, Miriam. So if we want to educate these global citizens and we want them to engage in a global dialogue, we need to internationalize the curriculum and the curriculum at home, the curriculum that all of them can come in contact with. And we need to do that in an intentional and integrated way. So we need to integrate intercultural competence and also bring in multiple perspectives in our existing curriculum. And education, as we know, starts, of course, in teacher education. So if we empower the next generation of teachers to have the tools to have this global conversation and be global citizens, we're actually a step closer to the goals we're trying to achieve. And Miriam, this is your cue, because Miriam will actually take you on this journey on one of those projects. Thank you, Miriam. Right. Thank you. Thank you for setting the scene, Eva. Thank you for your lovely introduction. Thank you, everybody, for having us. I'm going to drill down a little bit now and talk about the relevance of agency and critical digital literacy when we go online with our teaching and learning in general, but also in the context of virtual exchange efforts. And I'll talk a little bit about agency, then a little bit about digital literacy as concepts. This will bring me very, very quickly to the relevance of the socio-political context in teaching and learning, and then to critical digital literacy
And I'll give you a concrete example. The EU-funded Evolve project, evidence-validated online learning through virtual exchange, where I can hopefully show how all this comes together in teaching and learning online and how we best train for teaching and learning online. And that will, of course, also include observations about issues of assessment, how we assess the skills that we train for. Now, I'd like to start with the understanding of agency that underpins the development argument in this talk. So when I talk about agency, I mean agency in the sense of Paulo Freire's critical consciousness and agency that is reflected in our ability to read the world critically and in our ability to act in the world to change it. But I also mean agency in the sense, as Leo Van Leer and others have operationalized the concept, for educational contexts, yeah? An individual's, a learner's socioculturally mediated capacity to act, mediated, for example, by structures and tools. In our case here, the sites, the tools, the applications that we use in technology mediated learning and teaching across the curriculum. And you will see in a moment how this understanding of agency interfaces with critical digital literacy in a moment. Now, let's take a brief look at digital literacy, which is so core to learning and teaching online. It is definitely a very broad and very elusive construct. And that is also the reason why it is actually quite challenging to grasp and even more challenging to teach. There are many, many definitions around. We have opted for this one because it highlights the critical dimension of digital literacy. So the New Media Consortium on the other side of the Atlantic, from Eva's and my perspective, they frame digital literacy as the critical and practical understanding of digital technologies in sociocultural settings where people are creators as well as observers, and we may want to add consumers very often. Huh? And they define digital citizenship as the responsible and appropriate use of technology, including digital communication, digital etiquette, digital health and wellness, digital rights, and digital responsibilities. Now, the common features of most definitions is that digital skills, digital literacy, digital literacies and capabilities, they have both functional and critical dimensions. And it is these critical dimensions in particular that are key for exercising agency in the sense we've just framed it. So critical agency in technology mediated context, which for us is the precondition for successful online learning and teaching and for successful collaborative online learning and teaching in particular. There are also other definitions around where the critical dimension is not so obvious. Here's one of the most cited examples over here in the UK. It comes from DISC. Here, everybody knows what DISC is. It's a non-for-profit organization with the role to support post-16 and higher education and research. So they offer a slightly simpler definition by saying capabilities which fit an individual for living, learning, and working in a digital society. And I would like you to keep the little word fit at the back of your mind. Hold it for a moment. It will become very relevant a couple of slides later. And also, as everybody does, with the definition comes the framework and the elements covered in the framework you see at the bottom of the slide. So there are many models and frameworks across Europe, the UK and the US in particular that try to capture the nature of digital literacy and suggest ways that we as educator can intervene or should intervene to produce the skills and competences which are considered necessary to live, learn, and work successfully in the knowledge economy. But I do think these are problematic because they largely frame literacy and therefore also digital literacy
and subsequently also agency as universal and decontextualized. For me, properly contextualized digital literacy provision, the precondition for learning and teaching online, needs to be anchored in real life contexts. Real life contexts like, for example, the much needed global conversations on global issues such as COVID-19. And it is here that we as researchers and practitioners of distance learning and teaching, as practitioners and researchers virtual exchange in particular, de los intercambios virtuales, need to step up our game. Tienen que volver a participar. I can hear the translation. I think the translator, we're able to hear the translator. Hello, hello, ¿me están oyendo? Sí. No, yo sé, sino que no la estoy oyendo a ella. El volumen de la voz de ella es mínimo. One second, Miriam, just while we no worries. While we figure out, it seems that there's some problems with the volume of the translation. Thank you. Ya solucionar el tema del volumen para. Yo tengo el máximo volumen en mi máquina. Si ella es tan amable de volver a arrancar. Ya, listos. Okay, entonces ya sí podemos. Okay, good. So, collaborative online international learning virtual exchange does exactly that. Aprendizaje internacional y el intercambio virtual. Can you still hear me, ma'am? I can indeed. No, I don't mind, but for the audience, it might be difficult. Okay? Let's have another go. So the point that we are trying to make is that collaborative online international learning, COIL, virtual exchange, does exactly that. It offers real life context and it is by default mediated by technology. So we are in fact in an ideal position to foster this critical agency and the development of critical digital literacy skills through an exchange by bringing our learners together for collaborative online learning. It does require that we as educators are not only aware of, but also are willing to foreground the socio-political context or context within which we and our learners are operating. And this is not a new insight. Our colleague from Australia, Mark Pegram, has pointed this out already over a decade ago. He says it's imperative that teacher training covers far more than technology and pedagogy. Educators need a clear sense of the socio and socio-political embeddedness of technology. Well, why is this so important, you might ask yourself. Mark Brown from the National Institute for Digital Learning and Teaching at Dublin City University puts it like that. He points us to a quite uncomfortable reality which became and continues to be very salient during the pandemic in particular. He says, if digital literacies are core to what it means to be an educated person in the 21st century, then our thinking needs to go beyond preparing people to fit the type of inequitable and socially unjust societies we have created over the past centuries. Mm-hmm. He calls for critical digital literacies. They need to challenge us to reshape and reimagine our societies, and says very clearly that as educators, we will fail to serve future generations if our definition of digital literacies does not help to produce a sense of agency with and without new technologies to disrupt a world where 1% of humanity controls as much wealth as the bottom 99% of the population. And it is in this spirit that we propose critical digital literacy skills development, critical agency development through online and distance learning and teaching, through collaborative online international learning, through virtual exchange, because we, all of us here, are in an ideal position to do so when we go online with our teaching. What we do is by default mediated by technology. And with each
collaborative online learning and teaching effort, we bring at least two different socio-political contexts together. Now, virtual exchange, I know, Eva, you have already introduced the concept, but here is a very detailed definition, a practice supported by research that consists of sustained technology-enabled people-to-people education programs or activities in which constructive communication, global conversations, and interaction takes place between individuals or groups who are geographically separated, are from different cultural backgrounds, with, and this is important, the support of educators, that's you people, or facilitators. So it combines the deep impact of intercultural dialogue and intercultural exchange with the broad range and reach of digital technology. Now, I give you a concrete example, the evidence-validated online learning through virtual exchange project funded by the EU Erasmus Plus program. EU Erasmus is about physical mobility. EU Erasmus Plus is a lot about virtual mobility. It's coming to an end, was a 3-year program, and its main remit was to train educators, but also to explore how can we get this kind of online teaching and learning systematically embedded into higher education institutions around Europe. What are the challenges? What are the hurdles? Why is it so obvious what the benefit is? Why is not everybody doing it everywhere across the curriculum? Why is there a student left within the EU higher education area that has not had a virtual exchange experience? Why have they not the ability, the skills to participate in global conversations on global issues? You can find, I mean, the slides will be shared. If you click that link, you will find out more about virtual exchange. Very, very quickly, we developed a bespoke training program that will become available after October, after the end of the project, as an open educational resource. One module in this training program was devoted to critical digital literacy skills development among the educators who took part. And among the resources that we used to create this module is a collection of blog posts on critical pedagogy by Sean Michael Morris, the director of the Digital Pedagogy Lab in the US, which I really, really strongly recommend you have a look at, because it is also material, ready-made, bite-size, that you may want to use with your students in the future, all freely available. So, what was it that we wanted to do? Experiential modeling approach. We train the teachers, educators, so that, but they experience everything from a student's point of view, but they are then equipped for the same thing subsequently in their online classrooms with their students. They find out through the training how they can use COIL and virtual exchange to address issues of language and culture in a way that avoids cultural hegemonies and promotes their critical agency online, and helps them to overcome technological determinism. Because what very often happens when we train to teach online, there are a lot of very sexy tools and apps out there, and everyone thinks they have to use the latest or they have to use what the students use. No, don't even go there. You must make sure that you're tool choices are pedagogically informed. So it is always pedagogy before technology. And we, in the training, we show how virtual exchange participants can be guided to take first steps towards becoming more aware of how things really work online, how power operates in digital spaces and shapes ways of thinking and doing that are implicated in social and cultural reproduction. Huh? Critical agency in Paulo Freire's sense. So the keys in task design, as with all things in online learning and teaching,
and in face-to-face learning and teaching as well, actually, tasks designed to develop a critical lens through which the learners examine linguistic and non-linguistic features of digital media, their biases and assumptions, in order to be able to verify information and access the truth. And in this way, become versed in critical digital agency and critical digital literacy. Just very quickly, we used, it's a large scale study. We used traditional research methodological approaches, which with a pre and post survey. Here are some questions from the pre survey. And then we asked the same again after the training and after they had implemented their virtual exchange. And these are just a few graphs. Our first evaluation of the data, pre is blue, post is green. And we were very happy to see that people felt that they had, that there was skill enhancement going on. Of course, keep in mind, everybody, this is self-reported data. Yeah. And we also used, and this is where we come to the issue of assessment, finally, because I guess you wonder, but how do we make sure that they have really acquired these skills if we do not want to rely on self-report? And it is definitely not something you can use rubrics for, you know, the tick box exercise, that won't work here. You have to give students, learners, the room, the space to collect evidence that shows, that illustrates their learning. So that from an exchange, from an online collaborative exchange, or the teacher trainees during the training we offered, that they can collect bits and pieces, and it doesn't matter what they think is evidence for their learning, they can collect this in an e-portfolio. They can then either peer assess their e-portfolios, or you as the teachers can look at the portfolios. But this is a question where we try to raise awareness to the effect that how do we have voices online? How do we help others have a voice online? So this was a prompt in the e-portfolio. Give one example that illustrates that you have critically engaged with computer-mediated communication during the exchange. That is, you have considered the different ways, the channels of communication used during the exchange, audio, text, video, etc., allow you to interact with others. So this is the prep, this is the prep for going online in a meaningful way. Online learning and teaching in general, but online learning and teaching in collaborative ways in particular. Now, I can't see the chat. I'm not so sure whether how we are doing for time. Are we okay? Because this is 5 minutes. Okay, then this is an example to trainees from the Evolve program, educators together. First of all, they met during the trainings. An educator from Sweden, from Poland, and from Argentina developed this program together, this online syllabus, Reading the City, Popular, Personal, and Critical Perspectives on Urban Life. Yeah. And they were, the focus of this was studying the city as text. The focus is on critical multiliteracy and the promotion of intercultural communicative competence through firsthand experience of virtual exchange in cross-cultural groups. Comparing and discussing official visitor websites depicting your respective cities. Focus on the particular stories and values that these websites promote. And then select and share some examples of how your cities figure in the news and in aesthetic texts, such as literature, poetry, or music. Identify some controversial issues or issue specifically linked to your city. Yeah, could be topics such as segregation, poverty, crime, different kinds of prejudice, pollution, etc. Yeah, and it was very important for them that they linked the United Nations, their project, to the United Nations Sustainable Development Goal number 11, make cities or human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. And all this in the name of exercising critical agency online. It is a bit of my mission, I must say,
I would like to see actually really any and every collaborative online learning and teaching initiative to be aligned in one way or another with the United Nations Sustainable Development Goals. And you can't tell me that that's not possible. There are 17 of them. I'm sure in every subject area, you can find a way to link what you do to the United Nations Sustainable Development Goals. And in this way, first yourself and then together with your learners, exercise critical agency. And if you're doing it all online, critical digital agency. If you are interested in finding out more about the Evolve That Bespoke project, you don't have to, but I just thought I'd use this as a pitch. We'll have our second dissemination event on the 25th of September. Would be nice if I meet some of you there. But I know we are all crazy busy now that we are doing all our teaching and learning online. So this is just an open invitation. These are some references. They will come with the slide. And this is it. Yeah, thank you. Thank you so much, Miriam. I just realized 12 o'clock might be a little bit early for some people. I know. But I understand in Colombia, people start their working day at 7 o'clock in the morning. So you never know. It's going to be recorded. No worries. Yeah, exactly. So we'd like to open up the floor to questions. If the organization feels that there's still a little bit of time, I believe we still have some time. We'd love to hear from you, how you, especially we're curious to know what your experiences or best practices are in engaging the students in a global conversation. Maybe you have this fantastic idea that everybody needs to hear about. So please share. I hope we have not stunned everybody into silence. There's a question if you can, and go back a slide, the dissemination. Yes, thank you, Miriam. The slides will be shared, so then eventually you just click on that link and you get to the event. But the 25th is coming up, so maybe somebody wants to already. Sure. Yeah. So this is the name. Can you mention maybe, or in the chat share, the website or something that can, because the link, they need the slides. Exactly. Where do we find the event? There we go. Hopefully that answers your evolve.eu, evolve.eu. Evolve.eu. Y si tienen alguna contribución o un ejemplo que quieren compartir en español, también están invitados a hacerlo, que bueno, se puede traducir, pero yo también entiendo español, así que por favor, compartan. Miriam and Eva, I'm looking at the Whova app and we have a question over there. You might not be, it's hard to be connected. Let me go ahead and read this one, or I'll translate it live. But lining up the sustainable development goals, do you see a risk there if we don't also consider regional elements? And how can we incorporate this into local teaching? If you go to the UN, to the website where these sustainable development goals are being listed, they are broken down in very, very accessible chunks. And this is exactly the purpose of that exercise, so that you can apply it to your immediate local contexts. It's really worth exploring them in detail, and not just the one on equity and education, which is goal number 4, every other goal as well. Over to you, Eva. I cut you short, sorry. Yeah, so I actually think that those local contexts are what makes these types of projects involving the UN Sustainable Development Goals interesting. Globalization. So what is we're talking about global issues, but it's the local experience, the local context that students experience, where we can see best practices,
or not, and where students can actually exchange information. To give you an example, you know, sustainable development goals around wastage of food. My students in Amsterdam work with students actually in various parts of the world, where they looked at examples how supermarkets deal with food wastage and what kind of initiatives we see around the world, and whether some of those initiatives, say, for example, initiative in Peru, would that work in Amsterdam? So what would the cultural context allow that example to be followed? And so there's so much you can do where you actually do look at the local context, but see it connected to the global perspective. I hope this answers the question. If not, please let us know. I tried to find it on the Woofa app. I'm sorry, but I'm not very good at multitasking. So I would need a question to be sort of shared. So Camille, if you can help us out with that, that would be great. Yes, absolutely. I'm looking here to see if there were... here's another one. Can you please share with us how the evolving training program works? I mean, there are many, many providers now. The COIL Center itself is offering training. On Uni Collaboration on this side of the Atlantic is offering training. Eva is offering training. I'm offering training. We are in a position now to offer fairly tailor-made solutions. But there are the basics, the intro to, the how-to. There you get an overview. What is virtual exchange? And why is it a good thing to be doing, and who needs to know in your institution that you intend to do this, the network that you need to create on an institutional level, then how do you go about finding a partner, and then once you found a partner, how do you prepare a joint syllabus together, because you need to take something out of your existing teaching to make space for something new, and it's best that it is shared. So yeah, all these issues that you explore together with your teaching partner, that's a very, very important part of it. Actually, you need to really help you to click with your teaching partner, so that before you then launch and you run your virtual exchange, you are 100% comfortable with what you are doing together and with all the tools and applications you are going to use, and the learning outcomes, of course, that you sing from the same hymn sheet, if possible, in terms of what you want your participants, your learners, to achieve during the exchange. And this, that's because we spoke a lot about the advantages for the learners, but this also a tremendous advantage for educators to work with someone with a different perspective on education, a different practice in education. And for example, because Miriam just mentioned learning outcomes, assessment is another one where there's often so much unconscious cultural bias in assessment and sometimes in formulating learning outcomes and facilitating education, how you help students learn what you want them to learn. So there's so much to be gained by having these conversations with other educators around the world. Miriam, I wanted to read a question that was in the Q&A. Yeah, I've just seen it myself, yeah. Yeah, exactly, from Matias Marin. And so could you share some challenges such as linguistic and cultural hegemonies and technological determinism? Could you expand these challenges and ways to solve it? Well, yes, let's start with the biggest one, the one that we are also practicing here, the hegemony of English, okay? It is very easily forgotten that there are many, many more non-native speakers of the English language in this world than there are native speakers of the English language. Yet, everything we do, when we go to international conferences, for example, and here we are lucky, we have the helpers, and you, Eva, speak both languages. I studied French and English, so I couldn't do Spanish. But there is a huge imperialistic, how can I say, dimension to the use of English everywhere, including in the publication of research, for example. Yeah? To raise awareness to this effect, to create
acceptance, not even that, but curiosity for the mother tongue of the others involved in a virtual exchange is a big step. And I say, what a wonderful opportunity to do a warm-up activity or an icebreaker if those who speak Spanish, Brazilian Portuguese, Italian, you name it, teach those English native speakers a little bit of their language, so that they feel, the English native speakers, what it is like to permanently walk in somebody else's shoes and to operate outside the comfort zone, linguistically. Another scenario is where, and we often have that in language learning and teaching context, that we choose a lingua franca, that we use a third language, that the language that everybody is learning. So we have British people learning French and Spanish people learning French. So in their exchange, they use French as the lingua franca because that's the language they want to practice. That's a linguistic hegemony. Well, in terms of technology, you just have to think of any issue related to access. So that's the primary digital divide in the world, who has access to the internet and technology. And data. Yeah, data, exactly. Thank you. And then comes something that is now termed the secondary digital divide. Who is skilled? Who is digitally skilled? And not just in terms of sending likes and these out or Instagram photos with captions. I'm not saying that there's no value in doing that and it cannot be used meaningfully in online learning and teaching. But that is not being digitally versed. That is not being digitally skilled. To be able to do meaningful things with technology is a very different issue. And that has been termed the second level digital divide. Who has access to training and learning? Yeah, that moves us, how can I say, into the use of technology that goes beyond pressing buttons. Yeah, at the Amsterdam University of Applied Sciences, we're now involved in a rather big Erasmus Plus capacity building project with 5 European universities and 5 South African universities. And we started our COIL and internationalization at home project at just as COVID-19 was as the first wave hit Europe. So we were confronted almost immediately with beautifully made plans that could all be thrown out because students in South Africa, we realized the moment they went off campus, had no longer access to the equipment, to the internet, but also if they even, because sometimes they had access to smartphones, but data is very expensive. That's why I threw that in. We thought of possible constraints and then we were constantly surprised, but we also were constantly surprised by the creativity and innovative way of thinking of professors, where they do what Miriam told, where they first thought about the pedagogy and then looked for the technology that would work instead of the other way around, because that would have been a disaster. I am watching the time, and I also saw that there was a question from Miriam, another, but a little bit different name, Carballos. She says, when you try to develop digital literacy, do you do it with some theory for students or only through the type of questions you embed in the projects you foster? You want to address that, Miriam? It's mainly task-based, yeah. But the reflection is a must. But I don't start with theory. It's learning by doing. And yep. Then by evaluating yourself, the learner, what is the takeaway from having engaged in this activity? Particularly if you train as an online educator, as an educator in face-to-face settings where you also want to use online tools and maybe COIL type of learning. Yeah, so the reflective bit is for me as important as the task, the doing. And if students are then interested in reading about it, then we can provide resources, additional resources. But the theory, in a way, is more for us, for the likes of Eva and us who research this work and want to publish on it, you know, or for you, or for the people here in this
conference. Very quickly, there are some more questions in the question answer. Yeah, so let me address, Monica's question. She said, can you tell us some good and bad practices learned about virtual exchange and some future challenges to overcome? The question is a little too big to answer in a short time. There are many, many, many good practices. There's an equal amount of bad practices, but the thing, I don't call them bad practices because you cannot plan everything. So you can design a project where you focus on the learning outcome, you start with the learning outcomes, and you really consider what you want students to learn, how you want to assess them, what kind of technology would support them, really focus on the collaborative task that you want them to do, really facilitate the intercultural learning, and then still things can go awry. External factors, internal factors. I think what is very, very important is a proper preparation. So empowering, facilitating academics or educators to do this kind of work. And what we saw at the beginning of the COVID-19 outbreak, and when a lot of mobility was canceled, that people wanted to sort of quick fix for canceled mobility. Can we do a COIL project instead and, you know, design it in 5 minutes and start next week? That's not how it works. Like any type of curriculum, it needs time to be properly developed. So that scared me, that concerned me a little bit, that people would see virtual exchange or online collaboration as a quick fix, which it is not. It is a proper pedagogy and it requires the same kind of dedication and attention. So future challenges, well, actually I see a lot of opportunities because so many more educators are more comfortable teaching remotely, teaching in an online environment. The question I was asked most, yeah, but how on earth can students collaborate if they're not in the classroom together? A lot of educators couldn't even, you know, visualize how that would work in an online space. And now that we're all there anyway, and they're doing all kinds of collaborative activities and interactive activities with their students, the beauty is that that is no longer a Star Trek sci-fi kind of scenario for them. They can see that it is possible. They are slightly more familiar with the tools that can help do that. And there's been a huge search in technology, but also training to help educators do this. So I see a lot of opportunities, and I hope that we will see what Miriam said, like, why isn't everybody doing it? That's, you know, what I constantly ask myself, like, why is not everybody jumping on this train? And I hope more people will do so. And there's also a question, is Evolve open to any country? Do you want to? It was open, I mean, in terms of the training that we provided, but the material, the training modules and the Evolve report, everything will be available freely to everybody and accessible via the site in the spirit of sharing and open educational resources. We don't want to take up too much time from the other panelists, so we really appreciate this time with you. And you can find our information also in the WUVA app, so feel free to contact us if you have more questions, and we'd love to hear from you. Well, I want to give a huge thank you and a round of applause for our panelists today. Thank you so much. I really think that discussion gives us so much to think about, of course, but even more so, it really inspires us to actually change the way we think and find ways to combine this intercultural dialogue and technology. So Miriam and Eva, we cannot wait to bring what you said back to our institutions, and we hope to continue this dialogue. And I completely agree that in international education, we need to continue working to reduce our carbon footprint, as you said at the beginning. And yet I cannot wait to hopefully meet in person one day, and we look forward to the next event on September 25th. We'll be sure to share that information with all of our partner institutions. So thank you so much. We wish you a wonderful rest of the day. Thank you for connecting in the afternoon, and we will see you next time. You can go ahead and turn off your cameras whenever. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias a nuestras panelistas y ahora continuamos con las conversaciones sobre diferentes maneras de repensar la enseñanza-aprendizaje
y evaluación. Pero ahora desde la mirada de políticas públicas. Hoy la CHEC es el escenario para un diálogo de alto nivel entre Perú y Colombia sobre el aseguramiento de alta calidad. En este momento le pediría por favor a nuestros invitados de los ministerios de Perú y Colombia y a nuestra moderadora Janet, por favor, encender sus cámaras. Gracias. Gracias. Este tema de interés para todos cobra nueva importancia y con la creación de nuevas, sobre todo con la creación de nuevas modalidades de enseñanza, movilidad, investigación y más en el contexto actual. Y para la RCI, este ha sido un tema de alta relevancia. Hemos conformado recientemente una mesa de trabajo sobre el aseguramiento de la calidad e internacionalización y seguiremos trabajando este tema desde nuestras casi 100 instituciones de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. Y ahora, pues daría la bienvenida a nuestra moderadora del diálogo de alto nivel, Janet Gillette. Es administradora de empresas con especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario y magíster en administración con énfasis en gestión pública de la Universidad de los Andes. Actualmente realiza el programa de formación en políticas de evaluación en educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Janet cuenta con amplia experiencia en educación superior, en cargos directivos relacionados con la planeación, aseguramiento y gestión de la calidad en el sector público y privado. Y actualmente es asesora de proyectos de aseguramiento de la calidad en dos instituciones de educación superior de la RCI, la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Universidad Antonio Nariño. Ha sido subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educación superior del Ministerio de Educación Superior de Colombia, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación y director de la Unidad de Enlace y Seguimiento de la Universidad Antonio Nariño, directora de posgrados y jurisprudencia, directora administrativa y financiera de la Facultad de Jurisprudencia y directora administrativa del consultorio jurídico en la Universidad del Rosario. Janet, bienvenida y te doy la palabra a ti para que presentes a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Buenos días para todos. Sean bienvenidos. A continuación tendremos un conversatorio entre el señor ministro de Educación de Perú, doctor Carlos Marín Benavides Abanto, y el señor viceministro de Educación Superior de Colombia, doctor Luis Fernando Pérez Pérez. Bienvenidos. El doctor Benavides Abanto es ministro de Educación desde febrero de 2020, se desempeñó como superintendente desde marzo de 2018 y fue miembro del Consejo Directivo de la misma entidad. Me refiero a la SUNEDO, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú. Es sociólogo por la Universidad Católica del Perú y tiene un doctorado en sociología por la Pennsylvania State University, donde también realizó una maestría en política y teoría educacional. Ha sido director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo entre 2018 y 2014, donde también entre 2006 y 2007 fue director de investigación. Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente en licencia a tiempo completo. Fue miembro del Consejo de Facultad de esta universidad e integrante del Comité Asesor de Programas de Posgrado en Sociología. Ha sido fellow del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford e investigador afiliado del Centro para el Estudio de la Pobreza y la Desigualdad de la misma universidad. También ganó la beca BEST para científicos de países en desarrollo del Instituto de Investigación para el Desarrollo y IRD de Francia. Bienvenido, señor ministro. El doctor Luis Fernando Pérez Pérez, viceministro de Educación Superior de Colombia desde agosto de 2018, es psicólogo con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Tiene más de 13 años de experiencia en educación superior como docente e investigador. Es gerente de políticas públicas y programas de desarrollo rural alternativo. El viceministro ha liderado proyectos enfocados en el acceso a la educación superior en el territorio nacional y se desempeñó como gerente de proyectos de educación, gobernanza y desarrollo de capacidades con enfoque latinoamericano en Colombia y la región andina en la Fundación Ford. Bienvenido, señor viceministro. En los últimos años se ha enfocado en temas relacionados con la inclusión en la educación superior y proyectos de desarrollo rural, así como en proyectos de reforma de políticas públicas e institucionales e iniciativas para incrementar el acceso a la educación superior. Bueno, a continuación se desarrollará un conversatorio en torno a unas preguntas orientadoras y para ello contamos con 40 minutos. Respetados señores, bienvenidos nuevamente.
Existe un interés creciente por la evaluación de los sistemas educativos. Esto se debe a que el cambio se ha convertido en un elemento crucial de las políticas educativas actuales y resulta ineludible el análisis de las transformaciones que se producen en los sistemas de aseguramiento de la calidad. La preocupación por la mejora cualitativa de la educación está presente en nuestra región, especialmente a partir de la Agenda 2030. Resulta imposible entonces evitar el debate sobre la calidad de la educación y los medios para mejorarla. En este marco, la evaluación ocupa un lugar cada vez más central en torno a la toma de decisiones por parte de los estados, que se concentran en importantes reformas universitarias. En relación con esto, son cada vez más los países que han puesto en marcha procesos de transformación de sus sistemas de aseguramiento de la calidad. Por ello queremos comenzar con la primera pregunta del conversatorio, y es: ¿cuáles han sido las principales reformas y transformaciones de los sistemas de aseguramiento de la calidad en sus respectivos países? Invitamos al señor ministro del Perú, doctor Benavides. Gracias. Buenos días. Muy agradecido por la invitación a este conversatorio, a los organizadores. Un saludo a la moderadora y Luis Fernando, viceministro de Colombia, y a todos los invitados e invitadas. Bueno, efectivamente, en el caso peruano, nosotros veníamos de una crisis muy, muy fuerte en el sistema universitario, que podríamos resumir en dos problemas, ¿no? El primero era que no teníamos la garantía de legalidad en el funcionamiento de las instituciones universitarias. Esto quiere decir que las universidades y programas que funcionaban no necesariamente contaban con la autorización para hacerlo, sino habían sido resultado de algunas iniciativas políticas locales, pero desconectadas de lo que podríamos llamar una autorización vinculada a la calidad. Y por otra parte, teníamos un problema muy fuerte de calidad, que llevó, por ejemplo, a que el Tribunal Constitucional peruano, que vela por la constitucionalidad de las normas, la vigencia de los derechos, se pronunció señalando que en el Perú la crisis universitaria reflejaba un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Por el lado del incumplimiento del derecho a una educación universitaria de calidad. Eso derivó en la promulgación de una ley, la ley universitaria del año 2014, que es un hito fundamental, digamos, en el inicio de la reforma. Era una ley que, por un lado, ordenaba el proceso de autorización de instituciones universitarias para darle legalidad al sistema, y por otra parte, orientaba los procesos de autorización al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Un modelo que se desarrolló luego de la ley universitaria para poder saber qué universidades al menos cumplían con condiciones básicas de calidad para poder continuar funcionando o para poder tener la autorización de funcionamiento. El otro elemento importante fue, vinculado a la ley, fue la creación de una institucionalidad, de una organización para encargarse de ese proceso, ¿no? El sistema universitario peruano funcionaba con la regulación de una organización vinculada a las universidades, ¿no? Eran las propias universidades las que regulaban su actuación, ¿no? Ese modelo en concreto fue el que no funcionó, ¿no? Porque llevó a este estado de cosas inconstitucional, y por lo tanto se creó un modelo de un regulador independiente donde se tenía un consejo directivo elegido por concurso público que garantizara, digamos, la independencia de los del mundo universitario, ¿no? Sin embargo, uno de los aspectos centrales de ese regulador era que, por más que tenía independencia de la gestión directa de las universidades, los miembros de su consejo directivo tenían que ser personas que vengan del mundo universitario para poder entender lo que significa las universidades peruanas en este caso. Esa institucionalidad se conformó y a partir del año 2015 se inició ese proceso, digamos, de ordenamiento del sistema universitario, que se acaba de concluir
casi en su 99%, porque falta una universidad, y como resultado se tiene un sistema universitario donde únicamente funcionan ya instituciones, programas locales con autorización legal de funcionamiento, y por otra parte, las que funcionan son aquellas instituciones que cumplen con lo que se denominó las condiciones básicas de calidad, ¿no? Como resultado de este segundo proceso, tenemos un grupo de universidades que no han tenido la autorización de funcionamiento, aproximadamente 47, 48 universidades no lograron demostrar que cumplían con las condiciones básicas de calidad y por lo tanto no pueden continuar funcionando, ¿no? Entonces ahora teníamos un sistema universitario de 145 universidades aproximadamente, ahora tenemos 95, 96 universidades que están funcionando con su debida autorización de funcionamiento, ¿no? El resto han tenido que pasar una fase distinta por no haber logrado demostrar que cumplían con las condiciones de calidad, ¿no? Entonces, en resumen, tuvimos una ley, ¿no? Resultado de un diagnóstico de inconstitucionalidad en el cumplimiento del derecho, que derivó en una organización particular, un regulador. Este regulador diseñó un modelo de calidad y de autorización de funcionamiento que produjo este resultado de ordenamiento en el sistema y que ahora podemos decir que funcionan universidades o tienen, las universidades que tienen la autorización de funcionamiento son aquellas que cumplen con las condiciones básicas de calidad. Muchas gracias, señor ministro. Entonces le damos la palabra al señor viceministro de Educación Superior de Colombia, doctor Pérez. No, muchas gracias, Ahmed, muchas gracias a la Checa, a RCI, qué bueno estar con ustedes en este espacio nuevamente y un saludo pues muy, muy especial para Martín, el ministro de Educación del Perú. Bien conocidos y amigos, Martín, hombre, buenos días, qué bueno encontrarnos en este espacio. Yo quisiera empezar, creo que la pregunta que nos hacen es muy importante, creo que tenemos dos contextos diferentes, podemos ver en lo que el ministro nos acaba de exponer, el contexto peruano, obviamente, y su experiencia desde SUNEDU, pues ha sido muy importante en la estructuración de lo que hoy están haciendo el Frente de Educación Superior y la normalización. En Colombia tenemos un contexto en el cual vamos ya en unos 25 años construyendo nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que nos ha permitido en temas de educación superior, por tener contextos también de naturaleza jurídica de las instituciones diferentes, tener caminos diferentes, pero como digamos Martín y yo conversábamos tal vez el año pasado, hay unas experiencias muy importantes en los dos países que sirven para nutrirnos en la parte normativa con la experiencia que ellos acaban de tener de SUNEDU y la organización en algunos de estos espacios. Pues yo quisiera comentarles para que todos tengamos claro en primera instancia un poco lo que ha sido el devenir de los últimos años o por lo menos de estos dos años de gobierno frente a lo que hemos trabajado, y Janet, y usted que está también en estos escenarios, pues conoce muy bien un poco el trabajo que se venía haciendo alrededor del sistema de aseguramiento de la calidad. Pero en octubre del 2018 iniciamos un proceso al que llamamos Calidades de Todos, que nos permitió generar un esquema de trabajo colaborativo con todo el sector, porque 247 instituciones de educación superior participaron de los más de, si no estoy mal, más de 30 talleres a nivel regional que hicimos entre octubre y abril del 2019, que nos permitió en el mes de junio estar entregándole al país el nuevo decreto y la nueva normatividad en materia de registro calificado en marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Colombiana, que fue el decreto 1330 del año pasado. Esto nos permitió tener todas las disposiciones, la claridad
el abordaje y la discusión sobre un aseguramiento de la calidad que entendiéramos todos de manera integral, que lo pudiéramos hacer en colectivo. ¿Por qué resalto esto? Porque para nosotros fue muy importante hacer este ejercicio de revisión normativa cuando teníamos todos los órganos. Entonces arrancamos desde el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, el CESU, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y la CONASIS. Y esto nos permite, y para nuestros invitados internacionales, la CONASIS es la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, pues lo vamos a llamar CONASIS, digamos, porque su nombre es muy largo, ¿no? Y entre estas tres instancias, más el Ministerio, y con la construcción de todas las instituciones, nos permitió generar un trabajo integrado sobre las nuevas tendencias educativas, entender que debíamos integrar el tema de las modalidades. Por primera vez en la normatividad colombiana aparece regulado, por ejemplo, la modalidad dual, que es fundamental en este caso. Y ese trabajo lo iniciamos de la mano del Consejo Nacional de Educación Superior porque entendíamos, y el Consejo Nacional de Acreditación, porque entendíamos debía ser una apuesta integrada de toda la cadena, tanto en condiciones habilitantes, digamos como se conoce internacionalmente, lo que sería nuestro registro calificado, tanto como la certificación de alta calidad, que es lo que en nuestro caso otorga el Consejo Nacional de Acreditación. Y este trabajo entre el Acuerdo 02 del 2020, que nos permitió luego ese primer decreto iniciar todo el trabajo durante 2019 y 2020, para que lo que estábamos haciendo, el registro calificado, se viera reflejado también en las condiciones de alta, de acreditación de alta calidad. Y esto es importante porque le da mucha cohesión a nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y le permite a todas las instituciones tener las reglas muy claras y poder generar un fortalecimiento de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que ese es el otro componente, el tercer componente de esta apuesta. Este año, por ejemplo, iniciamos un programa de fortalecimiento y capacidad institucional para 100 instituciones de educación superior que requieran el acompañamiento del Ministerio de Educación, en tanto podamos acompañarlas en fortalecer sus sistemas internos que les permitan navegar y trasegar toda la normatividad y tener un sistema completo que le esté apostando a ese aseguramiento de la calidad de buena manera y que vayamos reduciendo también brechas, porque, digamos, es muy importante que el país tenga un sistema de educación superior muy consolidado. Evidentemente tendremos unas instituciones de mayores avances investigativos, donde la producción y la generación de conocimiento está mucho más adelante, generan recursos diferentes, etcétera. Pero sí requerimos que el sistema de aseguramiento de la calidad nos garantice o nos dé unos pisos básicos para que todos estén entregando el servicio de educación de buena manera. Adicionalmente a eso hemos introducido, que para Colombia es muy importante, toda la evaluación en términos de resultados de aprendizaje, y más adelante entraremos en profundidad. Igualmente introdujimos el tema del registro calificado único, que es una práctica en varios países. Aquí lo teníamos dividido por modalidad del programa. Entonces, para nosotros es muy importante que si hay un programa, digamos, en contaduría, que una institución de educación superior lo quiere hacer, la tiene presencial o lo tiene a distancia, o ahora pues está incursionando en la virtualidad, entonces que pueda tener las mismas características de calidad con los medios, respetando obviamente los énfasis que cada modalidad de formación debe tener, y con eso que la institución pueda tener un registro calificado único. De esa manera, pues creo que logramos, y ahora el gran reto
Esa es la implementación, Janet Martini y todos los que nos acompañan, de poder generarle a las instituciones las condiciones adecuadas para que vayan implementando todas estas medidas y nos permita, como sistema de educación superior, ir avanzando mucho más en los próximos 10 años e ir aprendiendo de todas las experiencias de las instituciones que ya han incorporado el foco sobre el resultado de aprendizaje y el tema de condiciones institucionales que tal vez en algunas de las preguntas posteriores podría abordar. Muchas gracias, viceministro. Bueno, continuando con el hilo de esta conversación, vamos a hacer un giro hacia este tema. Existe una creciente demanda social de información sobre la educación, lo cual suele ir asociado a procesos de rendición de cuentas. Es por ello que el conocimiento del grado del logro de los objetivos de un sistema educativo es una tarea que compete a la ciudadanía y es fundamental para la toma de decisiones. Pero existe una seria preocupación por conocer el estado real y la situación de los sistemas educativos, por cuanto constituye la oferta al servicio del conjunto de la población. En resumen, parece que hay suficientes razones para afirmar que el interés por la evaluación de los sistemas educativos es una tendencia creciente, aun cuando esté sometida a tensiones, críticas y contradicciones internas. En estas circunstancias, merece la pena preguntarse qué aportan los sistemas de aseguramiento de la calidad a la mejora efectiva de la educación superior, maximizando ventajas y minimizando inconvenientes. Adelante, señor ministro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, creo que la principal contribución es el de poderle darle la confianza al sistema, ¿no? Y de esa manera, los ciudadanos, sobre todo los jóvenes y sus familias, puedan elegir entre diferentes opciones universitarias, pero que al menos todas ellas cumplen con algún nivel de calidad, ¿no? un piso común, como mencionaba Fernando, ¿no? Eso es muy importante en un contexto como particularmente el peruano, donde las decisiones de los jóvenes no han estado vinculadas al acceso a información. Entonces, lo primero que yo diría es darle esa confianza a las familias para poder elegir entre instituciones universitarias, en este caso, que cumplen con cierta garantía de calidad. Lo segundo es en la medida en que esos sistemas de información o de evaluación se complejicen más, es la posibilidad de poder elegir entre instituciones diversas, ¿no? que el ciudadano, la ciudadana, el estudiante pueda saber qué universidades son, por ejemplo, las que tienen un perfil más de investigación, ¿no? Y para eso, digamos, hay indicadores vinculados a ese tipo de orientación de universitaria, ¿no? O cuáles están más concentradas en determinado nicho de mercado, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones universitarias que, por ejemplo, se orientan más a la formación de administradores de empresas y dónde están ubicadas esas instituciones, ¿no? Me parece que en ese sentido el segundo aporte, digamos, de los sistemas de evaluación, de la información, es poder construir un sistema de información que reconozca la heterogeneidad para que los estudiantes puedan poder escoger entre diferentes opciones, ¿no? Porque no es la idea, digamos, la de convertir el sistema universitario en un sistema homogéneo, ¿no? Donde todas las universidades tengan que ser universidades concentradas en producción de investigación de alto nivel, ¿no? Creo que esa no es la aspiración, digamos, de los sistemas de aseguramiento, sino más bien la de poder hacer una coexistencia importante entre la posibilidad de compartir todos un piso común, ¿no? Que es una manera además de garantizar iguales oportunidades, al menos para el piso común, al mismo tiempo que fomentar la diversidad, ¿no? La diversidad en términos de las diferencias que hay en materia de,
de formación universitaria, ¿no? Y para esto segundo, en el Perú estamos construyendo efectivamente un sistema unificado de información universitaria, en este caso, que nos permita poder dar a la ciudadanía ya no solamente la garantía de la universidad autorizada o licenciada, sino también las diferentes características de estas universidades, ¿no? Estamos en ese proceso de construcción. Tenemos un observatorio de empleo que se llama Ponte en Carrera, que ofrece, digamos, a la ciudadanía información sobre los niveles de empleabilidad de determinadas carreras, ¿no? Para que se tomen decisiones vinculadas a ese tema, pero no pensamos que el empleo, digamos, o la empleabilidad de una carrera sea la única razón por la cual los jóvenes tienen que coger una determinada profesión. Estamos construyendo también aportes al conocimiento. La complejidad, además, del sistema universitario peruano es que tiene, como también en el caso colombiano, muchas modalidades, ¿no? Entonces, ¿qué universidades son las que están ahora, por ejemplo, introduciendo más educación remota, educación a distancia? Todo eso tiene que ser parte de un sistema de información que le brinde a la ciudadanía los datos que se necesitan para que vayan con confianza a escoger una determinada institución universitaria, ¿no? Entonces, yo diría que la principal contribución es la de generar un piso de igualdad de oportunidades, en el sentido que todas tendrían, digamos, condiciones básicas similares, pero al mismo tiempo el reconocimiento a través de la cada vez mayor necesidad de complejizar la información de las distintas opciones que deben tener los estudiantes para poder escoger una determinada universidad. Y en ese sentido me parece que es una contribución relevante para poder ayudar a que podamos tener cada vez más un alineamiento entre la elección de una carrera, ¿no? Y el resultado, digamos, de esa elección, ¿no? Nosotros hemos tenido niveles, por ejemplo, de subempleo profesional muy altos, ¿no? Porque había una discrepancia entre la carrera que se escogía y la ocupación que se tenía finalmente, ¿no? Entonces, este modelo está también tratando de ayudar a cerrar, digamos, esa discrepancia cada vez con más información sobre las características de las carreras y los resultados profesionales de las carreras reflejadas, por un lado, en el empleo, pero también en otras contribuciones que puedan hacer estas carreras a, por ejemplo, áreas de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Escuchamos al señor viceministro. Sí, señor. No, y yo creo, Martín, en esto estamos totalmente de acuerdo. Creo que lo que has expresado es un lugar común para nuestros países y creo que es fundamental. Y yo quisiera hacer énfasis en lo que acabas de decir. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que tenemos componente 10, el sistema de aseguramiento de la calidad. Sin un sistema de evaluación que nos ayude a generar unas métricas importantes y que le entregue esa trazabilidad a los sistemas, pues no se va a poder fortalecer y no vamos a poder generar la confianza de la que hablabas. Y yo creo que ese es un factor fundamental para que, digamos, un país tenga confianza en su sistema educativo, digámoslo así. Debe poder demostrar con unas métricas muy claras, con la integración de esa información, que así lo está generando. Y digamos, y Martín también hablaba un poquito del tema de acceso a información de parte de los jóvenes que van a acceder a educación superior, que tengan muy claro la diversidad de oferta que hay en el sistema de educación superior, porque claramente, y eso pues no se necesitan unos sistemas homogenizantes de la oferta en educación superior, al revés. Entonces tenemos, y eso es un poco lo que trabajamos en la normatividad y en lo que yo hablaba en la pregunta anterior, y es reconocer la diversidad institucional. Eso es algo en lo que quisimos nosotros en este marco de trabajo que arrancamos desde octubre del 2018, trabajar de manera muy importante, porque nos permitía
decirle al país, no solo tienen ustedes diferentes modalidades de formación, también hay diferentes niveles y tenemos que entender que hay una oferta diferenciada entre las instituciones técnico-profesionales, las instituciones universitarias, etcétera, y dentro de nuestro sistema esa gran diversidad genera una riqueza también, no solo desde la oferta, sino en la complementariedad de lo que estamos, buscando. Así que, pues el sistema de evaluación debe en este momento y enriquecer el reconocimiento de la diversidad, que es absolutamente importante. Pero de nuevo hemos introducido desde el decreto nuestro, desde el 1330, el tema de los resultados de aprendizaje. Y esta es una transformación fundamental para la educación superior en Colombia, porque implica que el sistema de evaluación cambie. Ya no vamos a estar enfocados en los procesos, en condiciones, etcétera. Vamos a estar enfocados en la trayectoria y en el proceso de aprendizaje del joven. Esto implica que empecemos a trabajar temas que internacionalmente ya han venido avanzando, como el del valor agregado de las instituciones, ¿no? Si nosotros completamos, y como lo hemos hecho con el IFES, si es, tenemos, digamos, nuestras pruebas saber, que implica que tenemos unas mediciones a lo largo de la trayectoria en el sistema educativo. Luego los muchachos, cuando van a salir ya del colegio, presentan Saber 11. Pero luego Saber Pro, que es nuestra prueba de salida de la educación superior, necesitamos compaginarla para que puedan ser unos resultados comparables y donde veamos lo que cada institución le está aportando a los jóvenes en su proceso formativo. Y eso va a ser fundamental en este sentido. Por eso, digamos, así como en el caso peruano, y Martín bien lo decía, el sistema de información fundamental, nosotros seguiremos fortaleciendo nuestro SNIES, que es el Sistema Nacional Estadístico de Educación Superior, ¿no? Y en el SNIES podemos encontrar todos los datos del sistema, pero debemos reforzarlo para entender cuál es el rol que debemos tener hoy en día y en la introducción del observatorio del OLED, del Observatorio Laboral y en Educativo. Porque la empleabilidad, como decía Martín, no es la única variable que debemos medir, pero es fundamental hoy en día con los números que estamos viendo de desempleo juvenil y de inserción laboral. Así que vamos a tener todos que hacer un esfuerzo muy grande, tanto en el sector, nuestras universidades, instituciones de educación superior, el sector productivo, para que encontremos una manera de poderle generar este valor agregado muy importante, fortalecimiento de la diversidad en la oferta, foco en el aprendizaje de los jóvenes y una flexibilidad para que nuestro sistema tenga entradas y salidas hacia el mercado laboral y que nuestros estudiantes puedan encontrar diferentes ofertas. Así que, Janet, como bien lo decía Martín, yo creo que los sistemas de evaluación cada vez más son más importantes para poder encontrar esas métricas que les permitan al sistema de aseguramiento de la calidad poder ir fortaleciendo las capacidades institucionales del sistema. Y de esa manera poder tener luego trazabilidad en la trayectoria educativa de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señor viceministro. Bueno, ya se nos va agotando el tiempo. Tenía planificada una tercera pregunta, pero ya la respondieron. Tenía que ver con el uso de la información y los sistemas de información. Entonces, dado el contexto que nos convoca en este evento, la última pregunta orientadora es: ¿qué estrategias de internacionalización del sistema de aseguramiento de la calidad se han propuesto en sus países? Señor ministro. Ya, usted repite la pregunta, es que tenía como interferencia de algunas personas que estaban... De audio, ¿cierto? Bueno,
les decía que finalmente, dado el contexto que nos convoca en este evento, ¿qué estrategias de internacionalización del sistema de aseguramiento de la calidad se han propuesto en sus países? Señor ministro. Sí, muchas gracias. Simplemente para cerrar un poquito el tema anterior, la experiencia colombiana en relación a la evaluación de los resultados de aprendizaje es, sin duda, líder, ¿no? En algún momento me gustaría a mí poder conocer un poco más de eso, porque definitivamente ese es un paso, digamos, un paso más adelante de donde estamos nosotros, ¿no? Martín, la ventaja es que ya no tenemos que cuadrar agenda de viajes, ya podemos hacer esto mucho más rápido así que nos ponemos en contacto. Bueno, muy bien. Bueno, en realidad, en relación a la internacionalización, nosotros tenemos dos niveles, digamos, de orientación, ¿no? El primero es que tenemos que ver la forma de acercar al sistema universitario peruano al conocimiento global, ¿no? A lo que se está produciendo en materia de conocimiento internacionalmente, ¿no? Y eso pasa por dos aspectos, ¿no? El primero, el de tratar de promover que las universidades peruanas cada vez participen más de redes internacionales, y hay felizmente un conjunto de redes operando donde tenemos que convencer cada vez más a nuestros rectores, rectoras, para que se incorporen a esas redes. Pero por otro lado, también el otro aspecto es más como sistema, ¿no? Y como sistema, por ejemplo, en este contexto de la emergencia que nos ha tocado vivir, nosotros veníamos de una situación muy, muy complicada en términos de la capacidad del sistema universitario peruano, sobre todo público, ¿no? De poder responder rápidamente a una educación remota, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue introducir fondos concursables para que universidades internacionales con experiencia, o privadas peruanas con experiencia en materia de virtualización de contenidos, se acerquen a las universidades peruanas para ayudarlas a través de asistencia técnica, ¿no? Nosotros, cuando empezó la pandemia, no teníamos ninguna universidad pública con capacidad de abrir sus procesos de admisión. Cuenta universidades. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, ahora nos queda únicamente dos o tres universidades que aún no. There are only two or three universities that haven't shuttered. ¿Me han escuchado? Creo que sí. Sí, un momento, pero ahora sí se escucha. Lo que yo creo es que hay gente, tal vez el siguiente panel, que creen que pueden estar en un chat privado, pero de pronto para que el moderador les ayude a que no intervengan hasta que acabemos. Entonces, cerrando el primer aspecto que tiene que ver con acercar las universidades peruanas a los conocimientos internacionales, que tiene un aspecto más de que cada universidad se incorpora a redes internacionales, pero también tiene este esfuerzo de tratar cómo nosotros, como Ministerio de Educación, de fomentar esa articulación a través de los fondos concursables que nos han permitido, por ejemplo, que estemos ya casi en el 100% de las universidades públicas funcionando, ¿no? Cuando el panorama era realmente complicado a inicios del año. El segundo nivel tiene que ver más con algo que el Fernando conoce bastante bien, que es cómo contribuir a la circulación de profesionales, ¿no? Y al hecho de poder generar sistemas de reconocimiento de grados y títulos internacionales que no sean tan burocratizados, digamos, para que los profesionales que se forman en el extranjero puedan incorporarse rápidamente al mercado local, pero que al mismo tiempo tengan algunas garantías de calidad, ¿no? En el sentido de que por más que uno quiera que los procesos sean, digamos, rápidos, de reconocimiento de los grados de los peruanos y peruanas que se forman fuera, no entren, pues, profesionales formados en universidades que probablemente ni existan, ¿no? Y hemos tenido de esos, ¿no? Eso pasa por un sistema de reconocimiento de grados equilibrado, ¿no? Acuerdos internacionales que efectivamente permitan la coexistencia de tratados, por un lado, de garantías de calidad, por otro,
de manera tal que cada vez acerquemos más a los países, a la experiencia internacional que están teniendo estudiantes peruanos o internacionales que quieren venir a trabajar al Perú, ¿no? Eso es un proceso muy fino, ¿no? Porque además en los países, al menos en el Perú y entiendo que en otros, a veces tenemos colegios profesionales que tienen, digamos, sus propias reglas de juego y que por lo tanto exigen que estos profesionales que se forman afuera, digamos, demuestren determinado tipo de competencias que son exigidas acá, y eso obliga, digamos, a tener cada vez más elementos comunes entre países para que ese proceso de verificación sea mucho más rápido, ¿no? Eso es un proceso que en el caso peruano está en construcción, ¿no? Hay tratados internacionales que hemos firmado que nos ayudan, pero estábamos cada vez más avanzando en tratar de combinar, digamos, esa necesidad de reconocer grados profesionales de manera rápida, pero al mismo tiempo de tener las garantías de calidad de ese reconocimiento. Entonces, todo ese proceso, digamos, creo que va a ayudar también muchísimo a lo que es la internacionalización en términos de la educación universitaria. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, ya nos queda muy corto tiempo, señor viceministro. No se preocupe, ya estoy cerrando muy breve, le daría un espacio corto para... Muy rapidito, tranquila. Yo creo que Martín ya se refirió al tema del reconocimiento de títulos internacionales y digamos, y tanto Colombia como Perú fuimos firmantes el año pasado en UNESCO frente al tema, y él ha establecido muy bien los retos que tenemos todos los países en ese sentido. Yo simplemente, digamos, un poquito como recordar el tema internacional. Digamos, el trabajo que hemos venido haciendo del fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad permite que el Consejo Nacional de Acreditación Colombiano, nuestro CNA, tenga esa certificación internacional por INCUAGE, ¿no? Que le permite tener un reconocimiento internacional y ser una de las pocas agencias a nivel latinoamericano que tiene este reconocimiento, de tal manera que ese es un gran soporte de la base internacional que tiene nuestro sistema de educación superior, y así lo debemos cuidar siempre y fortalecer. Es muy importante que durante todos los esfuerzos que desde el Ministerio de Educación se hagan, las instituciones de educación superior, nuestro sistema, el CNA, todos en conjunto trabajemos para que siempre esos referentes internacionales los estemos manteniendo, la introducción de los resultados de aprendizaje, el tema de las condiciones institucionales, poder entregar confianza en el sistema a aquellas instituciones acreditadas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre contando con nuestro CNA, nuestro Consejo Nacional de Educación Superior, como estandartes que nos permiten construir ya desde lo aprendido en los últimos 25 años y proyectar al país para que siempre estemos con esos lineamientos y esos referentes en una mira muy cercana y no nos desviemos de ese objetivo tan importante que es tener el mejor sistema de aseguramiento de la calidad posible para que nuestros jóvenes en Colombia encuentren la oferta adecuada en nuestro sistema y le generen las mayores oportunidades posibles. Yo cerraría ahí porque sé que estamos muy cortos de tiempo. Muchas gracias a la CHEC. Muchas gracias a la RCI, Martín, como siempre, un gran gusto volverte a ver. Gracias, viceministro, muchas gracias por la claridad, y es un tema apasionante. Lástima que el tiempo sea tan corto. Agradecerles a todos los participantes. No tenemos tiempo para responder preguntas y, bueno, damos por terminado el conversatorio. De nuevo, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, perdón, señor ministro, adelante. Gracias. Nos vemos. Gracias, Luis Fernando. Conversamos. Bueno, señor ministro, señor viceministro, muchísimas gracias. Janet, muchas gracias por ese fascinante discurso que nos motiva a seguir trabajando por la calidad institucional y nacional, y nos da un detrás de las escenas de lo que es el aseguramiento
de la calidad desde la vista de las políticas públicas. Un aplauso, por favor, para ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora queremos, en este momento, continuar la mirada desde el sector público. Y quisiera darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado e invitarle a Manuel Acevedo, por favor, a encender su cámara. Y entonces, muchísimas gracias. El ICETEX, les cuento, ha sido un gran, gran aliado de la CHEC, de la educación internacional, por supuesto, en Colombia. Pero apostándole no solo al Congreso, sino a otras interesantes iniciativas que se anunciarán hoy. Aunque, como lo hice con INILAT, en el primer día del Congreso, hoy tampoco voy a revelar secretos. Y les cuento, en marzo todo el mundo estaba entrando en cuarentena y no se sabía aún cuánto duraría esta primera fase de la pandemia ni cuál sería el estado de la educación superior a futuro. Y en ese momento nosotros sabíamos que teníamos que innovar y arrancar con la creación de la CHEC. Y entonces, para ese momento, nos comunicamos con el ICETEX para proponerles la idea de este congreso. Y creyeron en este proyecto cuando aún no se había lanzado el primer congreso virtual. No teníamos aún, por ejemplo, el ejemplo de NAFSA. Y junto con el Ministerio de Educación vieron en este proyecto la importancia para todo el país y la región de la seguir adelante con la décima versión de la CHEC. El apoyo de ICETEX fue un impulso fundamental en un momento de mucha incertidumbre. Y quiero darle de nuevo a ustedes desde el ICETEX, al doctor Manuel Acevedo, las gracias por ayudarnos a reunir más de 900 personas de 29 países en este espacio de colaboración. Entonces, ahora sí quisiera presentar, Manuel Acevedo es presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, cargo que desempeña desde agosto del 2018. Negociador internacional de la Universidad EAFIT con estudios de maestría en economía aplicada de la misma institución y estudios en Estado, políticas públicas y desarrollo y en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con 19 años de experiencia en el sector educativo nacional e internacional, siendo parte del desarrollo de proyectos de educación, finanzas y cooperación. Manuel Acevedo fue director de la Agencia para la Cooperación e Inversión Internacional de Medellín y jefe del Departamento de Negocios Internacionales de la Escuela de Administración de EAFIT, actividades que compaginó con la docencia en pregrado y posgrado en Colombia y en el exterior. También fue director del Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo, ahora Dirección de Innovación, y director de la sede de Bogotá de esta universidad. Anterior a su cargo como presidente de ICETEX, Manuel Acevedo se desempeñaba como decano de la Escuela de Administración de EAFIT. Y entonces, pues, señor presidente de ICETEX, Manuel Acevedo, bienvenido. Adelante, por favor. Apreciado Camilo, muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes en esta importante conferencia de la CHEC. Verdaderamente, como ICETEX, es para nosotros un honor, a nombre del Gobierno de Colombia y como parte del equipo del Gobierno de Colombia, participar en este encuentro que tantas oportunidades está abriendo en medio de los importantes desafíos que como país, como región, como mundo y sobre todo como entidades vinculadas en la internacionalización del sistema de educación superior como un factor, como bien lo decía el señor viceministro, que apunta a la calidad, tiene para todos y cada uno de nosotros. Desde el punto de vista de ICETEX, somos unos convencidos que la internacionalización de la educación superior es una fuente fundamental de cambio y transformación. Cambio y transformación de los proyectos de vida de las personas, pero también cambio y transformación de las trayectorias de las instituciones. Y que cuando logramos cambiar los proyectos de vida de las personas y las trayectorias de las instituciones, estamos generando de manera directa, medible, cuantificable, desarrollo en la escala regional, pero con una gran capacidad también de articulación con la escala global. Es por ello que desde ICETEX y en el marco de esta conferencia, lo que pretendemos es mostrar cómo hemos venido encontrando o hemos venido actualizando los instrumentos que para nosotros son fundamentales en términos de la aplicación de nuestra política de cooperación internacional. La política de cooperación internacional en ICETEX tiene un fundamento. Ese fundamento parte del nuevo enfoque en términos de la cooperación educativa que hemos dado durante este periodo de tiempo que nos encontramos al frente de los destinos de la entidad. Ese enfoque en la nueva política de cooperación educativa
debe tener una premisa. Y la premisa es lo que definimos como la razón de ser de la internacionalización. Más que la movilidad, o más que simplemente unas acciones colaborativas, puntuales, institución a institución, programa a programa, investigador a investigador, joven a joven, lo que observamos es que ellas pueden convertirse y tienen vocación de ser un factor de desarrollo de las instituciones y de las regiones. Por eso nos dimos a la tarea de repensar cómo la política de internacionalización de ICETEX puede ser un apalancamiento o servir de palanca y convertir a ICETEX como un actor cooperante, de tal manera que esas nuevas herramientas que ofrece la política de cooperación educativa nos permitan lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Los ejes a través de los cuales esta política discurre son aquellos en los cuales la entidad debe servir mucho y sobre todo de una manera importante en un actor que teje alianzas, alianzas que fomentan la internacionalización más que únicamente los programas punto a punto, persona a persona, programa a programa. En ese sentido, las alianzas lo que involucran son muchos actores, involucran un objetivo definido, involucran un tiempo, involucran un compromiso de recursos y que sin lugar a dudas la cooperación también debe tener una posibilidad de llegar de manera más amplia a las regiones del país. La internacionalización universitaria de las instituciones de educación superior, sin lugar a dudas, ha tenido una concentración importante en las ciudades capitales, pero estamos hablando, y el señor presidente Iván Duque siempre lo ha expresado, la internacionalización o el desarrollo debe llegar también a todos los rincones de esa Colombia que él denomina la Colombia profunda, donde las instituciones de educación superior también hacen presencia, pero no necesariamente la internacionalización está allí anidada de la manera y de la forma en la que consideramos que ello debe suceder. Por eso tenemos dos componentes estratégicos. Un primer componente estratégico lo constituyen los programas especiales de cooperación que se dan en el marco de la lógica de convenios donde actuamos como actores de cofinanciación que nos unimos a los esfuerzos de otros actores para poder lograr esos objetivos y también, por supuesto, los programas de apoyo a las instituciones de educación superior en términos de sus actividades enmarcadas en esas políticas de cooperación con el propósito de ser parte de las alianzas y, por supuesto, generar cooperación para las regiones. Miremos un poco más en detalle cómo estos objetivos se materializan. ¿Qué buscamos con ello? Buscamos entonces poder tener una mayor trascendencia, relevancia, impacto en la implementación de proyectos que fortalezcan la internacionalización de las instituciones y que al menos se enfoquen en variables como proyectos que se enmarquen en la cooperación, donde todos los aportes son válidos, donde los aportes en especies también tienen que ver y nos permiten entonces a través del fortalecimiento de esos procesos de internacionalización poder lograr el fortalecimiento de la institución. Para nosotros es fundamental la apuesta por la calidad, por la mejora de la calidad de las instituciones educativas. Y siempre hemos encontrado que la internacionalización, cuando se hace desde esa perspectiva, tiene unos efectos inmediatos y duraderos. Inmediatos porque es muy visible la internacionalización y duraderos porque abre una perspectiva diferente a los actores que participan. Deja enseñanzas, deja actividades y capacidades instaladas, deja redes, deja rutas de trabajo colaborativo que van consecuentemente en el tiempo mejorando la calidad de esa institución educativa. Y lo segundo es que esta mejora en la calidad de las instituciones educativas, sin lugar a dudas, debe tener un correlato con el desarrollo de las regiones de Colombia. Por lo tanto, buscamos implementar proyectos en los que se fortalecen las instituciones, se genera desarrollo y esto trae a su vez un efecto muy positivo y es que encontramos nuevos cooperantes que están interesados en unirse a este tipo de iniciativas. En ICETEX queremos, claramente continuarán, el portafolio de becas, claramente continuarán las convocatorias a los programas tradicionales que tiene, pero queremos particularmente fomentar modelos de alianzas en la cual lo que estamos observando es que nuevos actores cooperantes están muy interesados en participar porque ya el modelo de gestión no es cuántas personas viajaron, estuvieron, sino cómo logramos desarrollo, qué tipo de desarrollo logramos, en qué tópicos nos involucramos y cuáles son los cambios que quedaron de largo plazo en esta iniciativa.
Siguiendo entonces en esto, queremos mostrar casos. Casos que nos dan a nosotros cuenta de la posibilidad de hacer esto de manera amplia y de los ejemplos, las buenas prácticas, los resultados que ya podemos compartir con todos ustedes. Queremos presentarles aquí el caso de una alianza en este sentido de cooperación que tuvo lugar con el gobierno de Suiza, particularmente a través de la Academia Industry Training, que es una entidad que sin lugar a dudas tiene mucho que enseñarnos a los colombianos en términos de cómo se da un proceso de aprendizaje en el relacionamiento industria y academia. En primer lugar, el aporte del gobierno de Colombia fue una cifra significativa, equivalente a 450 millones de pesos colombianos, que también tuvo una contrapartida del gobierno suizo. Esta contrapartida del gobierno suizo y el gobierno colombiano permitieron que pudiéramos entrar en un proceso de negociación que nos permitió implementar este primer programa de Academia Industry Training entre Colombia y Suiza con una duración de 4 meses, lo cual generó una posibilidad de articulación que no había tenido lugar con diferentes actores de gobierno, gobierno nacional central, gobiernos regionales, instituciones de educación superior, centros de emprendimiento, empresas y, por supuesto, los actores internacionales. Y de esta primera experiencia, sobre la que más adelante también mostraremos algunos efectos concretos, nos ha permitido hacer que esto nos sirva de ejemplo para poder promover la internacionalización en otros sectores. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Qué se facilitó? Esta iniciativa, como lo podemos ver en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, es una iniciativa del Leading House y del ICETEX. Y lo que hace este programa es ayudar a startups vinculadas a las instituciones de educación superior, tanto en Suiza como en Colombia, innovar y desarrollar habilidades empresariales. Por ello definimos colectivamente que el objetivo del programa es avanzar, es permitir a los participantes avanzar en sus planes de negocio, establecer nuevos contactos industriales y resolver cuestiones propias de propiedad intelectual de acuerdo con la legislación que existen tanto en Suiza como en el caso de Colombia. ¿Qué instituciones participaron? ¿Qué startups participaron en la cohorte 2019-2020? Y podremos aquí observar cómo estos temas van en la línea de estas premisas que les había mencionado. Desde el punto de vista de Suiza, podemos aquí mencionar 2 startups, Mosan, que pertenece a la Hochschule der Künste in Zürich, que lo que desarrolla son sistemas secos de sanitarios y que sirven para zonas densamente pobladas, que lo que busca es enfrentar los desafíos de salud, de salubridad y de desarrollo que se encuentran a nivel global. A nivel de Medusoil, que es una spin-off de la institución educativa de la Escuela Politécnica de Lausanne, que lo que busca es aplicar a nivel global un programa o un proceso de bioestabilización del suelo, de una tecnología de bioestabilización que permite mineralizar carbonos que se encuentran en el suelo. Miren que estas 2 iniciativas nos dan cuenta de cómo el avance de la ciencia y la tecnología en los procesos de investigación en las universidades tiene una salida hacia las posibilidades de las startups o de las spin-off, pero que ellas a su vez también tienen una posibilidad de llegada a otros mercados, haciendo que la investigación universitaria a través de la internacionalización y el emprendimiento permite generar soluciones de escala global. Por parte de Colombia, tenemos unas iniciativas que también se beneficiaron de esta convocatoria. Una de la Universidad Simón Bolívar, que lo que busca, se llama Biosílico Generics, que lo que trabaja es medicina personalizada, haciéndola disponible para todas las personas. Una de la Universidad de AFIT, en la ciudad de Medellín, que se llama InMotion Group, es un grupo que está trabajando en soluciones innovadoras para la movilidad de los ciudadanos, compañías y ciudades a través del involucramiento de tecnologías de ciencia de datos y tecnología de alto nivel en temas de movilidad como servicios. También una de la Universidad Nacional de la sede de Manizales, que está trabajando en el desarrollo del futuro o en el desarrollo futuro de la energía verde. Y otra en la Universidad Pública de la Universidad de Antioquia, que se llama FungiLife, que lo que busca es un producto biotecnológico de bajo costo que permite eliminar la producción o
o la polución que se genera con el crudo, con el petróleo, de una manera mucho más simple, más sostenible y más eficaz. Este tipo de programas, entonces, también ya en su siguiente convocatoria, están abiertos a otra tipología de instituciones de educación superior, como podemos ver aquí Dinomotion, en la cual están involucradas la Universidad del Tolima y el SENA, que está trabajando en los temas de producción digital, videojuegos, simuladores, aplicativos, y una que también está en toda nuestra, o nos llamó mucho la atención, por ser tan única y diferente, que se denomina Almas Artesanas de la Universidad Libre, que lo que busca es precisamente resaltar historias únicas, la creatividad, la resistencia, el valor, el coraje y el sentimiento de empoderamiento, utilizando las técnicas ancestrales que están en peligro de ser olvidadas para materializarse en nuevos diseños que son exclusivos. Miren entonces cómo este ejemplo nos permite evidenciar que estamos pasando de los programas tradicionales de movilidad a los proyectos que engloban la movilidad como un instrumento, pero que tienen un propósito mucho más amplio. En este caso, que el conocimiento generado en las instituciones de educación superior, que se materializa en las ofertas de servicios de estas startups, pueda conocer a otras startups, pueda conocer otras latitudes, pueda integrarse a otros sistemas de educación superior, pueda avanzar en los temas propios de propiedad intelectual y de esta manera darle a estas iniciativas, que son una manifestación del quehacer de las universidades colombianas, de las instituciones de educación superior colombianas, una oportunidad de visibilizarse como antes no la habían tenido. El segundo caso es muy importante. En NAFSA tuvimos la oportunidad de hablar con la Oficina de Relaciones Internacionales de las Universidades Colombianas y particularmente en la Universidad del Valle tuvimos un diálogo muy franco, donde hablábamos que sin lugar a dudas la agenda de internacionalización de la Universidad del Valle es muy amplia, muy completa, muy eficaz, pero que la Universidad del Valle también tenía una presencia territorial importante en el departamento del Valle del Cauca y que en alguna medida, de igual forma, la presencia territorial debería también acompañarse de la internacionalización que llegue a esos territorios. Es por ello que suscribimos un convenio, establecimos una alianza con el propósito de fomentar la internacionalización en las regiones. Y lo que hicimos fue articular y estructurar tres actividades en torno a la internacionalización que son coherentes con las temáticas y con la huella regional de los lugares en los que es donde no se requiere un convenio particular. Y en el caso del proyecto que mencioné con la Universidad del Valle, lo que se hizo fue que esta institución desarrolló una contrapartida con respecto al costo total de las actividades que fueron establecidas. Dicho entonces, lo anterior queremos proponer. Y hemos trabajado de manera muy importante en pensar una nueva convocatoria de proyectos. Propósito de la convocatoria 2020. Identificar proyectos innovadores que se gesten desde las instituciones de educación superior colombiana con el sentido de proponer, aportar a la construcción de ciudadanía global, a promover la colaboración y la construcción de nuevas alianzas con ese compromiso global que brinden soluciones a través de la virtualidad. De tal manera que podamos entonces sintonizar los desafíos que se viven en el momento con la transformación de los mecanismos y los modelos de enseñanza y aprendizaje y evaluación, de tal suerte que podamos hacer una mezcla virtuosa de los elementos que hacen parte de la política internacional de ICETEX, el quehacer de las instituciones de educación superior, ese gran llamado por la calidad que se está efectuando en todo el mundo, presentaciones que acabamos de escuchar, y sobre todo que también nos permitan apropiarnos de las herramientas que ya se volvieron cotidianas correspondientes a la virtualidad en todos los escenarios. Por ello hemos definido tres ejes temáticos. El rol emergente de la educación internacional en la construcción de ciudadanía global, la innovación para un futuro sostenible y la transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Esta convocatoria 2020 entonces tiene este objetivo o tiene este propósito alrededor de estos ejes temáticos y se convierte en el paso natural que como entidad estamos llamados a dar a la luz de todo lo que estamos generando en este sentido. ¿Qué resultados se esperan de los proyectos? Los resultados que esperamos después de la implementación de estos proyectos
es que las instituciones de educación instituciones de educación superior seleccionadas alcancen, primero, promover prácticas educativas innovadoras. Si algo han tenido que hacer las instituciones de educación superior en este momento, es innovar. Y creemos que muchas de esas prácticas innovadoras tienen vocación de trascendencia, es decir, llegar a otros espacios y lugares, ser visibles, permitir que otras personas se inspiren, que otras instituciones las adopten y que de esa manera podamos generar un conocimiento que se divulga, que se amplía a nivel mucho mayor que simplemente las instituciones que lo hicieron. Esas prácticas educativas innovadoras deben ser para la formación de personas y profesionales que se conviertan en agentes de cambio hoy y mañana. Segundo, que estas instituciones de educación superior puedan liderar procesos innovadores de transformación de sus mecanismos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Tercero, que puedan fortalecer sus procesos de internacionalización por medio de la virtualidad. Esto es para nosotros muy interesante, observar cómo la virtualidad que estamos haciendo o que estamos viviendo se nos ha convertido en una fuente de aprendizajes, en una fuente de cambios, en una fuente de ideas que tienen vocación de permanencia. Y por último, desarrollar alianzas interinstitucionales y alianzas internacionales que sean sólidas y sostenibles. En ese orden de ideas, queremos destacar que esta convocatoria no es solamente de ICETEX. Esta convocatoria es el fruto precisamente de una alianza, de una conversación, de un diálogo con la RCI y con ASCUN. ASCUN, para nosotros, sin lugar a dudas, quienes estamos en Colombia, es una asociación que recoge de una manera virtuosa el quehacer de las instituciones de educación superior públicas y privadas, y a través de su red, la Red Colombiana de Internacionalización, ha venido generando una serie de ejercicios de mucho valor que están orientados precisamente a la internacionalización de la educación superior. Estos ejercicios conjuntos, esta visión compartida, da cuenta de la posibilidad entonces de poderlos unir en ejercicios como los de esta convocatoria que estoy compartiendo con ustedes, la cual sin lugar a dudas nos permitirán generar un conocimiento y capacidades que trascienden más allá de la simple implementación de los proyectos. La participación de ellos también nos permite que este conocimiento pueda llegar a otros escenarios y lugares y así maximizamos el efecto positivo de los recursos que serán dispuestos para quienes participen, se presenten y sean elegidos. Se han establecido los siguientes fondos para esta convocatoria. Estarán tres subvenciones de hasta 10 millones de pesos cada una, con cargo a los recursos de ICETEX, y habrá una cuarta subvención, es decir, serán cuatro los programas elegibles con los recursos que por parte de la RCI se disponen para la misma. Estamos hablando de acciones que tendrían lugar entre el 1 de febrero y el 30 de julio del próximo año, y por las características mismas de las acciones, su alcance y su enfoque, estas deberían cumplirse en los términos que han sido previstos, es decir, no habrá ninguna posibilidad de prórroga. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Instituciones de educación superior, de todo el carácter, localizadas y legalmente constituidas en Colombia, pueden involucrar nuevas asociaciones institucionales, basarse en asociaciones que ya existen. En todo caso, se deberá demostrar el respaldo institucional por parte de las entidades que participan, y deben involucrar al menos dos instituciones colombianas en departamentos diferentes y involucrar una institución de educación superior localizada y que se encuentre legalmente constituida en el exterior. ¿Cuáles serán aquellos criterios ponderables? ¿Cuáles serán aquellos criterios que nos permitan a nosotros evaluar la calidad de las propuestas elegidas? Pues primero, la interdisciplinaridad, el carácter innovador, la sostenibilidad más allá de la subvención que se reciba para estos efectos, cómo esto se convierte en un punto de partida o en un punto de inflexión dentro de un camino que ya se ha venido recorriendo en medio de unas alianzas que estén tejidas, y sobre todo es también valiosa la diversidad, alianzas que se constituyan entre instituciones de diferente carácter académico o de naturaleza jurídica diferente. Los desafíos de internacionalización que generan desarrollo, que van más allá de la simple movilidad, son comunes y trascienden la tradicional distinción entre las instituciones de educación superior públicas y privadas,
las que son de carácter técnico, tecnológico y universitario, las que son instituciones de un gran tamaño o de un tamaño relativo menor. En ese orden de ideas, presentemos o pretendemos con esta iniciativa poder materializar esos grandes objetivos que nos hemos trazado en el marco de la Comisión de Reforma de ICETEX, en el marco de la revisión de nuestra política internacional, en el marco de lo que es la lectura que compartimos con todos y cada uno de ustedes alrededor del deber ser de la internacionalización como un ejercicio dinámico, no solamente puntual, que permita el fortalecimiento de la capacidad y la calidad de las instituciones. Los requisitos son sencillos, están aquí enunciados. Básicamente es, en cuanto al eje temático, la descripción del eje temático, los tres que ya había mencionado previamente, el equipo, los nombres, los cargos, las instituciones, la información general, una descripción de la propuesta, donde para nosotros es fundamental las metas, los objetivos, las capacidades institucionales, las oportunidades de crecimiento y sostenibilidad, la descripción del proyecto, el carácter innovador del proyecto, las actividades que fueron propuestas, los compromisos, los resultados, un cronograma con fechas, acciones, responsables, los documentos de soporte, la contrapartida, donde estamos estableciendo que por lo menos el 30% de los costos del proyecto deben ser recursos de contrapartida, 20% en efectivo, aportado o gestionados por las instituciones que están asociadas en la propuesta, la estimación de los costos de gestión e implementación del proyecto, donde pues solicitamos un desglose de los costos y los cálculos aproximados, la descripción de nuevamente el presupuesto, pero ya de una manera escrita, no solamente la tabla de Excel, y para nosotros importante, el plan de seguimiento, evaluación y sostenibilidad. ¿Qué herramientas, qué metodologías existirán para el monitoreo y ejecución del proyecto, el análisis y la evaluación de resultados y su sostenibilidad en el tiempo? La fecha de apertura, la evaluación de propuestas en primer término, ¿cuáles serán entonces los criterios ponderables? 40% la descripción del proyecto, 30% su plan de seguimiento. Lo que queremos es que el proyecto tenga vocación de continuidad, que esto sirva de un impulso, de un arranque, de una primera iniciativa que traza un recorrido hacia adelante, por supuesto el presupuesto y habrá una sustentación de proyectos. Es importante para todos conocer que habrá 7 propuestas preseleccionadas que serán sustentadas por todos los integrantes de estas alianzas ante el equipo del Comité Evaluador de la Iniciativa. Esta convocatoria iniciará el 15 de septiembre, la estaremos cerrando un mes y medio después, el 31 de octubre, para que tengamos la posibilidad de hacer la evaluación y sustentación de propuestas en el transcurso del mes de noviembre, notificando resultados iniciando el mes de diciembre, para que ya las subvenciones a los ganadores tengan lugar entre los meses de enero, de diciembre de este año y enero del próximo año, y el proyecto pueda ejecutarse sin contratiempos entre el 1 de febrero y el 30 de julio, tal como había sido mencionado. Esto es lo que estamos haciendo en este texto. Nos estamos repensando desde la perspectiva de internacionalización. Si bien somos conscientes que la movilidad internacional es importante en el proyecto de vida y en el proyecto institucional, entendemos que la movilidad internacional hace parte de algo mucho mayor, y ese algo mucho mayor es la mejora permanente de la calidad de las instituciones de educación superior. Es la capacidad de crear puentes que permitan atender problemas de un alcance mucho más amplio. Es la posibilidad de poder tejer relaciones que tienen una sostenibilidad en el tiempo y que permiten en consecuencia el avance sustantivo de las condiciones de vida de nuestras personas, de los jóvenes, de los profesores, de los investigadores, y que cuando esto avanza, logramos ese gran cometido del desarrollo regional. Un desarrollo que tiene que buscar cerrar las brechas de equidad que persisten en Colombia, y que la mejor manera de hacerlo es a través de la mejora en las capacidades, de las instituciones, de los profesores y de los investigadores, de poder generar de manera permanente desarrollo y evolución. Hacen en el chat una pregunta, la pregunta acerca del nombre de la convocatoria. La convocatoria tendrá el siguiente nombre: Reconfigurando la Educación Internacional. Y es una alianza entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, el ICETEX, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN,
y la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI. Por lo tanto, de manera muy especial, queremos invitar a todos los participantes a participar en esta convocatoria de reconfiguración de la educación internacional a la luz de estos propósitos que hemos planteado, que dan cuenta de cómo estos instrumentos que siempre han existido en ICETEX pueden alinearse conceptualmente alrededor de una manera diferente de entender la internacionalización y el desarrollo. Internacionalización y desarrollo, que generando un impacto en la calidad de las instituciones de educación superior, transforma de una manera importante la vida de todos y cada una de las personas. Muchísimas gracias a la CHEC por el espacio que nos ha brindado y esperamos que de esta manera podamos dar cuenta de estas iniciativas que hacen parte de esta gestión que estamos haciendo en la entidad. Doctora Acevedo, muchísimas gracias por esas palabras. Qué interesante conocer todas estas iniciativas de ICETEX y ha sido un honor para mí y para la RCI hacer parte de la creación de este nuevo proyecto, Reconfigurando la Educación Internacional, este proyecto de grants enfocados pues precisamente en esta innovación de, como dijiste, la movilidad no solo es parte de algo mucho más grande. Y eso es lo que queremos resaltar con esto. Y pues como ya lo ha resaltado, esperamos que muchos de ustedes, de nuestros asistentes, se presenten a estas iniciativas para fortalecer las alianzas y la educación virtual con colegas de Colombia y de todo el mundo. Doctora Acevedo, muchísimas gracias. Le deseo un feliz el resto del día. Ya puede desactivar su cámara si desea. Y nos veremos pronto. Camilo, muchísimas gracias a ti y a todos los participantes. Este es un primer piloto. Tenemos mucha fe en que esta será la nueva manera en la que de aquí en adelante la entidad será partícipe de los diferentes proyectos, programas y acciones que hacen de la internacionalización una palanca de valor para todo el ejercicio de cambio que necesitamos en Colombia y en la región. Sin duda, muchas gracias. Y entonces, en este momento, pues quisiera presentar nuestro último conversatorio de la sesión plenaria y le pediría en este momento, por favor, a Sandra Guarín y a todos nuestros invitados de las redes internacionales encender sus cámaras unos momentos. Bueno, les comento. La RCI siempre le ha apostado a la colaboración. Los desafíos y las tendencias emergentes de la educación internacional en las Américas. Gracias por eso y cordial saludos a todos. I'll speak in English for the benefit of my colleagues that are joining from different corners of the world for the last part of the presentation. So thanks, Sandra, for the introduction. I'll share my screen to start the presentation. As you mentioned, it was a real treat to be in Colombia last year, and now we're quite excited about setting up and getting ready for Chile next year. First and foremost, I want to say that when LACHEC started 3 weeks ago and in the photo section, I was quite pleased to see many of you participants sharing their pictures with that in the background. And as I spoke with Sandra since the beginning of our conversations when RCI and LACHEC started getting ready, for us, it was just natural to support LACHEC. I was there in 2018. We were looking at different scenarios to work together in 2019. And as Sandra mentioned, I think the large delegation of RCI participants in Calle was part of the success
almost 1,000 delegates came to Bogota, more than 40 countries were present, and there was this rich exchange with Colombia, who not only opened their arms, as we see Janet now on screen with the boot, but they opened their heart, and I think it was the source of very different rich collaboration. Kai was fully supported by the speakers that you've seen this morning. We have the Minister of Education, we have the Vice Minister as well, ICETEX, the different partners, and many speakers from experts in the internationalization field, representatives from AMPE, FAOBAI, and our network. So I want to just take the advantage to explain what CAI really is. As the video showed, it's a continental forum. We run it every second year in October, and it creates an opportunity. We know that many countries from outside the Americas, I mean, there is a need for countries from the region to meet all together, and we do that nationally, and we do that in other large events, but we are trying to position CAI as a sister organization to what EAIE does for Europe or what APAI does for Asia Pacific, and have a continental forum for the Americas. And we were successful doing that in Colombia with study in Germany coming, study in Hungary, study in New Zealand, study in China. Many countries from different regions also came. And that's because they know that not only they will meet Colombians if they go to Colombia, or Brazilians when we host it in Brazil, or Chile next time, but we have a very strong networks of 40 associate members. So from the CBIE and Universities Canada in Canada, IIE or CCID, IEI and in the States, AMPE, ANUYES Mexico, and you see all those logos, CIN Argentina, Cruz Chile, FAOBAI Brazil, etc. So, and of course, ASCUN and RSEI CCYK in Colombia. So we're quite excited about that because it's a collaborative effort. And today I'm very pleased to announce that three new networks are joining forces. Of course, as both Camilo and Sandra mentioned, RSEI has been quite active in reinforcing their structure. And I'm very proud to see what they were able to achieve with this event during the last 3 weeks. So RSEI is joining from Colombia. And we also welcome two other networks, Ready Peru, and Reyes in Ecuador. So bringing the total of associate members to 43, and we're working with a couple of other institutions that might join in the near future. So as we speak, we're looking forward to our seventh edition, following two events in Canada, Calgary and Montreal, Monterrey, Mexico, Quito, Ecuador, Rio de Janeiro, Brazil, and of course, Bogota. We're getting ready for Santiago next year. We just confirmed, of course, with the pandemic situation, there was a bit of a challenge in terms of keeping the event or not. We recently confirmed the strong and direct support of the government of Chile through their Ministry of Education and La Subsecretaría de Educación Superior. The Vice Minister Juan Eduardo Vargas confirmed their support. And we will be working with the four main university networks, CRUCH, QUECH, AUR, que son las regionales, and CUP, the private consortium of universities. And we're in discussions with Learn Chile also to ensure that the internationalization sector is part of the structure. So as we have been doing over the last 10 years or so, we are focusing on that third week of October. We're just finalizing the dates, but the tentative dates are 18 to the 22nd of October in Santiago. As we speak, we are looking for a hybrid event, but what we can announce today is that for sure we will go with a very, very strong virtual component. We're now investing in a comprehensive web conference similar to LACHEC, but integrated in one single website and app version. So it will feel like you're basically entering a video game where you'll have different environments and those networking and academic opportunities, a bit like LACHEC piloted in the last 3 weeks. We will concentrate our efforts in one week. But depending on travel and sanitary restrictions or not, we are still considering a hybrid and face-to-face component. So of course, as we speak, it's a bit of a challenge to say if we will all be able to travel or not next October, well, next October, not this year, but 2021. But for sure, we will have that virtual component. So you can already put that in your calendars.
And if you're still looking to get more information, you have all the contacts at the bottom of your screen in terms of our networks. And in the WOVA app, we do have a kiosk there, and Luis Kawachi, our academic coordinator, is there to answer any query, any question that you might have. So voila, in a nutshell, Sandra, what I had to present this morning. Again, it's a real pleasure to see that many of the partners we had last year face-to-face with you guys in Bogota are also continuing to support LabCheck and this wonderful event, and that more players, including RSCE, is joining. So it's just good news for next year, and we're there to keep working with you guys and pass the torch to Chile as the next host. So voila. Muchas gracias, David. Yes. A continuación, tengo el gusto de darle la palabra a Daniel Antenucci. Él es vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinador de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, FIESA. En el proceso de renovación de la RCI, las misiones internacionales han sido un instrumento fundamental. En marzo de 2020, la RCI tenía su delegación lista, casi a bordo de su vuelo a Mar del Plata. La pandemia nos detuvo, esperamos lograr visitarlos en noviembre de 2021. Daniel, adelante. Buenas tardes, buenos días a los presentes. Este es un gusto saludarlos desde Mar del Plata, Argentina, en representación de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, FIESA. Ahora voy a pasar una serie de slides. Yo mismo, así que pido un poco de paciencia, unos segundos, para preparar la vista. Ahí voy a compartir pantalla. La Feria Internacional de Educación Superior Argentina, FIESA, en este caso FIESA 2021, debió ser prorrogada de FIESA 2020 por la situación, por todos conocidos, conocida por la pandemia. Casi a una semana previa, en marzo pasado, debimos prorrogarla. Habíamos pensado en una fecha también para marzo de 2021, pero la situación en Latinoamérica, con la posible solución a la pandemia, se va a extender seguramente respecto a los países más desarrollados. Y nos vimos en la necesidad de prorrogarla hacia noviembre de 2021. FIESA es la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina y tiene el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina y además del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, del grupo de universidades de Montevideo, AUGM, de Obreal. Es una feria que tiene distintos ejes que tienen que ver con la sinergia, obviamente con la internacionalización, con la educación y con encontrar fuentes de recursos para la internacionalización. La feria se realiza en Mar del Plata, una ciudad turística situada a 400 kilómetros al este de Buenos Aires, una ciudad que es de la principal ciudad turística de Argentina. Ya contábamos con una gran participación de universidades de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica. En este caso, Colombia es uno de nuestros principales aliados, especialmente la CHEC, con una gran participación de universidades colombianas, con cerca de 1.200 inscriptos, más de 20 países, con Francia como país invitado de honor. Debo decir que la feria continuó en marcha y mantuvimos su fuego vivo a través de los webinarios FIESA, una serie de actividades en webinarios que se dan los primeros y últimos martes de cada mes, que convocan a distintos actores de la educación superior, no solamente de Argentina, sino del continente. Y también trabajamos en espacios
como el nuevo espacio que fue presentado en el marco de la CHEC y NILAT, que convoca a actores latinoamericanos y que pretende generar una agenda latinoamericana donde nosotros, los actores individuales, no solamente respondamos a agendas regionales de otras latitudes, sino que América Latina conforme una agenda y entre ello trabajamos entre las distintas ferias de América Latina. Así que en este sentido los esperamos en Fiesa en noviembre de 2021 en Mar del Plata. Como dije antes, Fiesa tiene los ejes de sinergia, aprendizaje, innovación, diversidad y sostenibilidad de la internacionalización de la educación. Aquí los esperamos en Mar del Plata, Argentina, y felicitaciones a la CHEC por esta iniciativa y la innovación que han llevado adelante, que nos sirve de experiencia a todos los sistemas de educación superior. Daniel, muchísimas gracias y de nuevo esperamos vernos presencialmente al fin en 2021 en Mar del Plata. Esperemos. Well, and last but not least, it's my pleasure to give a very warm welcome to our colleagues from the Network of International Education Associations, who will share the statement on the importance of international higher education and research. Maria Leonor Alves Maia, President of the Brazilian Association for International Education, FAUBAI. Dorothea Antonio, Association of International Educators, NAPSA. Miriam Carvalho, representative of the International Cooperation Network of National Universities in the Argentinian Republic of the National Inter-University Council, RETSUNCIN. Orla Kinlan, President of the International Education Association of South Africa. And from the International Association of Universities, Giorgio Marinoni, Manager, Higher Education and Internationalization, and Hilish Vanland, General Secretary. The floor is yours. Maria Leonor, por favor. Hola, could you put the slide, please, Sandra? Yeah? Sure. Yeah, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bon dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good evening. Mi nombre es María Leonor Maia, yo soy presidente de la FAUBAI, la Asociación Brasileña de Educación Internacional y también de Pernambuco, como Paulo Freire, el gran educador brasileño que ha recordado Eva Hock en su presentación de hoy. En nombre de los 16 miembros de la Red Internacional de Asociaciones de Educación Internacional, MIA, queremos felicitar a la RCI y a todos los organizadores de la CHEC por esta muy exitosa conferencia virtual y también muy especialmente agradecerles por la oportunidad de difundir la declaración sobre la importancia de la internacionalización de la educación superior y de la investigación de la NIA. Es un gran placer participar en esta conferencia. It's our pleasure to be here at this conference. Por favor, lo siguiente. Bien, ¿quiénes somos? Somos la Red de Asociaciones de Educación Internacional, NIA, que es una asociación no gubernamental y sin ánimo de lucro que tiene como propósito principal avanzar en la educación superior internacional para mejorar la calidad de la educación superior y de la investigación. Una red creada en 2007 y que reúne a los líderes de las principales asociaciones de educación internacional del mundo, de todos los continentes. La red promueve el aprendizaje global de las organizaciones de educación postsecundaria a través del intercambio de información, el diálogo, la promoción, el descubrimiento de nuevos enfoques
para la educación internacional y el desarrollo profesional. La NIA organiza el Global Dialogues desde el primero, que se realizó en Sudáfrica en 2014, cuando fue firmada la declaración Nelson Mandela sobre el futuro de la internacionalización de la educación superior. Ahora paso la palabra a Dorotea Antonio de la NAFISA. Por favor, adelante, Dorotea. Muchas gracias, Nona, y muy buenos días a todas y todos. Bueno, preámbulo. La pandemia de COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la educación superior y en la internacionalización. Los miembros de NIEA creen que las soluciones a los desafíos planteados por la pandemia COVID-19 requieren colaboración internacional y reafirman la importancia de la educación superior y de la investigación internacional para un futuro mutuamente beneficioso y sostenible. Y para encontrar soluciones a los problemas globales que se manifiestan de diferentes maneras en nuestros contextos locales. Como expresó la directora ejecutiva y general de NAFSA, la doctora Esther Brimmer, la semana pasada, las pandemias no discriminan en función de las fronteras. Hacer frente a esta crisis nos recuerda que necesitamos la cooperación internacional. Nos complace ser parte del NIEA y demostrar fuerza en nuestras voces colectivas para reafirmar el valor de la educación internacional en una sociedad global. Los desafíos que enfrentamos son muchos. Sin embargo, la fortaleza de la comunidad internacional de educación superior radica en su resiliencia, innovación y coraje. Gracias, y ahora les presento Miriam Carballo de Reacción en Argentina. Bueno, muchas gracias, perdón, muchas gracias a la CHEC por el espacio que nos da para hablar en nombre de todas las asociaciones. Y en lo que respecta a la asociación, a la representación mía por Reacción, por SIM, por la Argentina, también adherimos muy fuertemente a esta declaración y nos quedamos con el deseo de que esta declaración hubiera salido del tercer diálogo global que se iba a llevar a cabo en Argentina y que está postergado para el año que viene. En esta declaración, los dos actores principales para actuar son los gobiernos nacionales y las instituciones de educación superior. Entonces, en cuanto a los gobiernos nacionales, los convocamos para garantizar que las entidades de educación superior sean consideradas partes claves para el desarrollo sostenible. Esto significa tenerlos como socios en la Agenda 2030 y actuar en conjunto para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Solicitamos a los gobiernos nacionales que apoyen la educación superior y la investigación internacional mediante los fondos necesarios para la educación superior y la investigación y produciendo el marco regulatorio que propicie la cooperación internacional. Los convocamos para aumentar el acceso a las oportunidades internacionales de educación superior y a nivel mundial. A través de esfuerzos coordinados e incorporando a todas las instituciones de educación superior y a todos los niveles y a todas las disciplinas. Se convoca también a los gobiernos nacionales para garantizar la igualdad. Posiblemente este es uno de los objetivos más importantes dentro del contexto de la pandemia, donde la xenofobia ha recrudecido. Esto implicaría adoptar estrategias de inclusión y eliminando todo tipo de discriminación de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores universitarios a propósito de su nacionalidad, de su raza, de su etnia, género, orientación sexual, posturas políticas, creencias religiosas o cualquier tipo de
inserción a nivel socioeconómico y también asegurando la, la no discriminación de cualquier tipo de, de institución educativa. Finalmente, se convoca a los gobiernos nacionales para aumentar la apertura y la promoción de la innovación en la cooperación, en la investigación y en la internacionalización de la educación superior, especialmente en la pospandemia, tratando de mitigar los efectos nocivos que se predicen por la pandemia del COVID-19. Entonces, doy espacio a Orla Quinlan, la representante de la Asociación de Sudáfrica. Okay, thank you very much. Can you hear me? Yes, okay. So in terms of the, sorry for speaking English, I'm afraid I don't have sufficient Spanish to address you. Lo siento. Participators, you know, to get out of the ivory tower of the university as it used to be in former years. We want to improve the knowledge development and dissemination. We want to increase diversity and eliminate discrimination. We would like to develop co-curricular programs and implement internationalization at home. And we would like institutions to make a commitment to society, in particular public institutions. So if I just go back quickly and speak to some of these, we believe that, you know, there is a great opportunity, for example, in recent times to develop collaborative online learning programs, that there is great opportunity to be creative and work with business partners. We can work with, we should work with people on developing global research skills, promote and offer training in global citizenship skills. We have learned through COVID and other crises that, you know, we need to operate in a intellectually borderless society, regardless of the geopolitical borders and divides. We need to involve our local communities and we need to share local experience globally and vice versa. We want to improve the knowledge development and dissemination. So as knowledge does not become, it is not kept in small enclaves, that it is disseminated more widely. I think the research work on COVID is a great example of where a lot of some of the bureaucratic obstacles to sharing research were dropped, and you saw people sharing information and developments much more quickly than we do in less critical situations. On the diversity and eliminating discrimination front, because we are doing this statement as a global statement, we would like people to take it and apply it in your own context, because of course how discrimination manifests itself in each situation can be slightly different. So we are calling people to actively work to discover, uncover and dismantle the implicit systems of oppression within each of our institutions. And by eliminating discrimination to ensure the benefits and opportunities offered by international higher education are more equitably shared. We are calling on people to foster responsible, caring and compassionate graduates by increasing the intentional programs in intercultural competency, global citizenry and anti-racism, which unfortunately has been rearing its head very prevalently in many places in the world of late. And then finally, again, reiterating the idea in the first concept that we want a commitment to society, that we should, in our work in purposeful internationalization of higher education, we should be improving the quality of all aspects of higher education in each institution, in the societies we find ourselves located, and ultimately contributing to the creation of a better world for all, a better world for all. I would like to now pass on to my colleague Giorgio Marinoni from the International Association of Universities. Thank you. Thank you, Orla. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver quién son los miembros de la Asociación IEA.
MIA tiene 15 miembros en todas las regiones del mundo. Tenemos la Asociación de Administradores de Educación Internacional en Estados Unidos, la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, claramente en México. En Asia y el Pacífico tenemos la Asociación de Asia y el Pacífico para la Educación Internacional, con sede en Australia. Tenemos la Oficina Canadiense para la Educación Internacional, el Consorcio para la Colaboración de Educación Superior del Norte en Canadá, Estados Unidos y en México, la Asociación Europea para la Educación Internacional en Europa, la Asociación de Educación Internacional de Australia, una asociación en África, desafortunadamente la sola en África, la Asociación de Educación Internacional de Sudáfrica, el Instituto de Educación Internacional en Estados Unidos, la Asociación Brasileña de Educación Internacional, la Red Japonesa para Educación Internacional, uno de los dos miembros de Asia, de Extremo Oriente, y la otra es la Asociación Coreana de Administradores de Estudiantes Extranjeros, la Asociación de Educadores Internacional, el NAFSA, otra asociación en Estados Unidos, una organización panamericana, la Organización Universitaria Interamericana, y la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacional del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, en Argentina. Esos son los 15 miembros de NIEA, pero también en NIEA hay la Asociación Internacional de las Universidades, que no es un miembro, pero es el coordinador de la red. Y en este sentido, quiero dejar la palabra a la secretaria general de la IU para concluir esta intervención. Thank you very much. And maybe we can have the last slide, which is a very straightforward one, where actually we would like to thank La Czech and La RCE for having given us the floor to present this very important statement. I think that the presentations already state what I'm just about to say, is that the importance of international higher education needs to be stressed everywhere. And so that's why we reached out both to governments and to institutions. And thank you again to La Czech and to the RCE for having given us this opportunity. The full declaration is available online, and you can click on the QR code if you have the capacity to do so. And otherwise, you are more than welcome to also contact Giorgio Marinoni at the address indicated on this page to receive the statement in writing through email or through the organizing bodies of this very important conference. So thank you very much to everybody who presented, but certainly to our hosts, and congratulations on a very interesting and important conference in this difficult period of COVID-19, yet very successful given the current context and situation, and calling for the important points that were raised by all the speakers before us. So thank you. Muchas gracias a todos los colegas. Esperamos, pues, por una parte, encontrarnos muy pronto en Argentina, en Chile y, bueno, en otros países del mundo, ojalá más pronto de lo que todos imaginamos. Y reiterar una vez más la invitación a detallar esta gran declaración de la NIEA. Muchas gracias a todos. Camilo, adelante. Sandra, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros colegas de todas las redes internacionales. So thank you once again so much, and it really brings me so much joy to hear our colleagues from around the world and see all of the great initiatives from all corners of the globe. And we will see each other again soon. But it is wonderful to see such creativity within and commitment to international education. Well, we are nearing the end of our final plenary session, and although there is much still left to do today, on our final day. At 11:30, we will begin with our next parallel sessions, and we hope you swing by the expo on your way there. Quiero recordarles en este momento del taller post-congreso, la Jornada para la Internacionalización de la Educación Superior GIES, organizada por Universidades del Nodo Caribe de la RCI. Ahí, los invitamos a seguir conociendo experiencias de internacionalización solidaria en el nuevo contexto internacional, el 31 de agosto y el 2 y 4 de septiembre.
por la aplicación de Hua podrán encontrar toda la agenda de GIES una vez termine la check. Y hoy pues también, como ya lo escucharon, le pasamos la antorcha a los siguientes eventos de nuestros aliados y nos veremos en Mar del Plata, en Fiesa en noviembre del 2021 y en Calle Chile en octubre del 2021. And so, before we finish, I just want to highlight some key figures from La Check 2020. 948 attendees from 29 different countries, 218 speakers, 18 different exhibitors, and 13 sponsors. 40 million Colombian pesos in 4 new innovative virtual grants with the ICETEX. Thanks to you, we've been able to put together, in the midst of so many changes and so many challenges, the largest and most international version of La Check's 10 conferences. Gracias a nuestros patrocinadores Diamante, de nuevo, el Gobierno de Colombia, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Universidad Antonio Nariño, Organización Universitaria Interamericana, Learn Chile, The Montfort University, QS y el Congreso de las Américas sobre la Educación Internacional. Gracias a nuestros patrocinadores Oro, Alticia y Coursera. Gracias a nuestros patrocinadores Plata, Fundación Universitaria del Área Andina y Education New Zealand. Nos veremos en la siguiente versión de La Check y ojalá antes en otros espacios de colaboración. Y por supuesto, en pocas horas nos veremos en la ceremonia de La Check, en la ceremonia de cierre de La Check a las 5:30 p.m. hora de Colombia, con su copa de vino en mano. Quizás incluso ustedes pues ahí continuarán con su copa de vino en mano, continuando mejor el recorrido de asado y vino que nos presentará hoy Fiesa a las 4 de la tarde. En medio de las demás, de los demás talleres y sesiones paralelas. Pues para mí, volviendo, digamos, a los temas de viaje, ha sido un honor ser parte de la tripulación de este viaje alrededor del mundo y conocerlos en estos espacios de colaboración. Ya lo he dicho varias veces, pero quiero finalizar haciéndole énfasis a la gratitud que nosotros sentimos desde la RCI por que ustedes creyeron en esta iniciativa nuestra. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you so much and we will see you next time. See you later today as well. Have a good day.